permitido hacer esta sesión de trabajo aquí. La Escuela de Publicidad, dentro de la escuela hay una empresa que es Vía Formación, colabora con la asociación desde hace muchos años en todo lo que es los planes de formación continua de la asociación, y la verdad es que siempre están dispuestos de alguna forma a cedernos las aulas y a colaborar en estos temas con la asociación. Vamos a abordar el tema este de esta sesión de trabajo que hemos titulado Futuro y Tendencias en 2015. Es un poco ver lo que ha ocurrido en el 2014, qué ha pasado y de cara al 2015. Y contamos para ello con Juan de los Ángeles. Juan es profesor de la Universidad de Navarra. Nosotros tenemos una cercanía con la Universidad de Navarra, toda vez que la asociación colaboró con la universidad en la formación de lo que es la creación de la licenciatura de Publicidad y Comunicación Audiovisual, desde hace ya no sé cuántos años, un montón de años. Juan ha venido colaborando con la asociación y luego además hace unos años constituyó esta consultora de formación C4E y colabora también en la asociación en planes de formación. Juan tiene desde la consultora, la verdad es que hay unos planes dirigidos a directivos de agencias muy interesantes, que son unos tours que hacen por agencias, y lo han hecho en San Francisco, en Los Ángeles, en Nueva York. Hay uno próximo que va a Suecia, y es un poco conocer pues aquellas empresas, agencias más innovadoras, más creativas, aquellas que están aportando algo distinto en todo el tema de lo que es la comunicación. Juan, Juan la verdad es que nos comentó la posibilidad de hacer esta jornada y nos parecía muy interesante. Va a durar 90 minutos, y por lo menos un poquito menos, por si hay preguntas, no pasan los 90 minutos. Entonces lo dejo en manos de Juan. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos aquí por venir. Les voy a procurar moverme un poco, lo que pasa es que para evitar la columna. Pero pues más o menos desde aquí me veis todos, o sea que yo me iré moviendo más o menos por aquí. Y os cuento cómo surgió esto, porque también a mí siempre me ha gustado hablar del mundo de la formación. Llevo 25 años dedicado a esto. Y yo me gusta siempre la formación con gente formada, o sea, con gente ya, con profesionales que ejercen la. Entonces, después de muchos años en la universidad, pues al final dimos el salto y montamos esto. Lo montamos incipientemente hace 10 años, pero hasta hace 2 no teníamos un equipo de verdad dedicado. Y surgieron estas sesiones que vamos a tener, esta sesión que vamos a tener aquí hoy surgió de modo muy curioso, porque todo ha ido surgiendo de modo improvisado, porque también por eso esto tiene un punto de experimento. Porque en el mundo de la formación para profesionales, pues siempre tienes que estar innovando, porque no, es poco reglado, y luego no tenemos cursos propiamente dichos. A veces la gente me dice, ¿montáis cursos? Bueno, cursos no, o sea, hacemos experiencias, digamos. Entonces, una cosa que montamos hace 2 años de churro fue que, nos ocurrió hacer un viaje para ver agencias en otro lugar del mundo. También de refilón, porque un cliente nuestro en El Salvador quería que le hiciésemos un tour aquí por agencias españolas, se lo montamos, era un tour maravilloso. Pero una semana antes nos dijo, mira, oye, que es que al final un cliente, eso pasa siempre en las agencias, y no vino, nos lo canceló. Y así dándole vueltas, dijimos, oye, ¿por qué no montamos uno al revés? Y entonces, ¿y a dónde podríamos ir? ¿Por qué no vamos a Nueva York? Entonces, diseñamos un poco el asunto y dijimos, venga, vamos a Nueva York a ver las mejores agencias de Nueva York. Las tantearon unas y otras, y luego les dijimos, a 100 de nuestros clientes, les dijimos, oye, si nos vamos a Nueva York, tú vendrías. Entonces teníamos 12 plazas y entonces tuvimos mucha suerte porque se sumaron unos cuantos bastante famosos. Entonces eso siempre, pues vino Risto Mejide, vino Tony Segarra, vino Guillermo Biglione, o sea, Enrique Astier, o sea, nos fuimos 12 a Nueva York. Entonces a partir de ahí empezamos a montar viajes, uno cada 6 meses, luego nos fuimos a Londres, luego a San Francisco, luego otra vez a Londres, ahora a Suecia, volvemos a Nueva York en junio. Viajes que lo que haces es sentarte con gente para hablar de la profesión. Empezamos con un guión, y en uno de los primeros, en el segundo, en Londres, nos dijeron, oye, y esto que porque siempre salen cosas que leemos, nosotros tenemos un equipillo de gente leyendo cosas. Y la directora general de Dimensión dijo, oye, ¿y esto por qué no hacéis unas sesiones que de vez en cuando nos pongáis al día? Pero si quieres te hago un informe y te lo pasas, no, informes no, que nosotros no tenemos tiempo para leer, no me des nada que no me lo leo. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Venís de vez en cuando y nos contáis. Entonces diseñamos esto que le llamamos Futuro y Tendencias, es un nombre muy poco creativo, de hecho la palabra tendencias está un poquito ya muerta y estamos viendo a ver cómo la llamamos. Pero más o menos se entiende. Futuro y Tendencias, que lo que hacemos es que vamos a las agencias, empezamos a hacer, ¿no? Vamos a las agencias una vez al trimestre. Y estamos toda la mañana revisando qué ha pasado. Entonces claro, cuando incluso llamarle tendencias es un poco, es demasiado. Porque, esto es una tendencia, no sé si es una tendencia.
lo que nos gusta contarles más bien es, esto es de lo que se está hablando. De lo que se está hablando es de esto. Y no sé si esto tendrá mucho recorrido o poco, si se ha empezado a hablar ahora, se empezó hace mucho, pero ahora se está hablando de modo especial. Pero es algo que tienes que estar al tanto, de esto tienes que estar al tanto. Es como si cogésemos el timeline de Twitter de alguno de vosotros, que seguro que claro, son fuentes que todos conocéis, y dijésemos, mira, me lo curro un poco y te lo presento, te lo pongo en una presentación. Y hacemos como unas sesiones de trabajo que tienen estos cinco apartados, que son ideas fuertes, que son tendencias en general, o sea, es como modas, ideas en acción, que son casos prácticos y buenas prácticas, fuentes de ideas, que es lugares interesantes, pues, como congresos, libros, artículos, cosas que han salido. Esa es la más aburrida y la más corta, la parte más corta. Shakers and Movers, que lo hemos llamado así, hemos metido un poco de creatividad en el nombre, pero tampoco. Que es gente interesante. O empresas interesantes también. Y luego noticias tendencia, que son las grandes noticias del sector un poco comentadas. O sea, buscando lo que es más relevante y también la implicación que tiene. Y bueno, entonces esto dura 5 horas, o sea, estamos toda la mañana. Además, son más pequeñas que estas, o sea, normalmente no tenemos una sesión con tanta gente. Yo estoy un poco abrumado con tanto público, porque realmente son sesiones distintas, pues son con una mesa, estamos 10 o 12, muy cañeras, y lo hemos tenido con muchas agencias, lo hemos tenido con Rosas, con SDPF, son clientes nuestros, Arista, o sea, agencias que hablas mucho, o sea, que también por eso me parece que cualquier cosa que queráis decir es bienvenida, porque tampoco la sesión se va haciendo. Y entonces, se lo conté a Carlos y me dijo, oye, ¿por qué no nos lo cuentas? Y dije, bueno, si quieres te hago un resumen, es que por meteros una paliza, 5 horas y demás. Entonces he hecho un resumen de las 3 últimas, pero centrándonos solamente en el primer punto, que es en ideas. Entonces voy a contar de lo que se está hablando en el sector en 15 palabras. O sea, las 15 palabras de las que se está hablando ahora más en el sector. Obviamente no están todas, hay palabras que a lo mejor se está hablando y no las he puesto. No todas quiere decir que vayan a marcar una tendencia, algunas sí y otras no. Lo que sí que me parece que todas son interesantes y sobre todo que dan que pensar, tal vez como, bueno, ya ver qué os parece. Entonces yo voy contando cosas, si queréis preguntarme, pues me decís. La presentación esta, pues se la pasaré también a Carlos y a Elena para que la distribuya también entre todos los asistentes, no tengo ningún problema en compartirla, pero o sea, que sepáis que la tendréis luego con él también. Entonces, ideas fuerza, nos vamos a empezar en eso, 15 palabras. Y entro directamente, interrumpiendo cuando queráis. Yo trataré de ir rápido o despacio según las cosas. Entonces, una cosa de la que se está hablando mucho es de contenidos. Es una palabra clave. Decir que contenidos es una tendencia es como demasiado pretencioso, porque llevamos 10, 15 años hablando de marketing de contenidos. Pero me parece que hay un punto que hace que este año sea diferente, que es que la mayor parte de las marcas han sobrepasado el 40-50% de su presupuesto. Bueno, la verdad, pero muchas grandes marcas, sobre todo en los grandes mercados, en Estados Unidos y en Reino Unido, han superado el 40-50% de su presupuesto en marketing de contenidos. De hecho, hace unos meses publicaba este editorial Advertising Age, es una de las revistas del sector. Bueno, otro inciso y ya no digo más. Todo de lo que voy a hablar, no voy a hablar casi nada de España, porque España ya la conocéis. Entonces, en principio vamos a hablar de cosas que están pasando en el mundo, con alguna referencia a España breve, porque tampoco, pero creo que tampoco tendría mucho sentido con gente tan ilustrada. Yo hablé de España aquí, que la conocéis muy bien. Entonces, hace unos meses, en la Advertising, una editorial decía, nadie quiere comprar simplemente anuncios. Ya nadie quiere comprar anuncios. De hecho, hablando con las agencias, siempre dicen, bueno, es que campañas ya no hago. ¿Campañas? ¿Eso qué era? ¿Lo de las campañas? Bueno, pues yo hago otras cosas, pues hago diseño tiendas, monto eventos, hago pues campañas, si se puede decir, de marketing online, hago vídeos, los pongo, pero campañas así como antes. Es verdad que no es solamente esto, que en realidad es la frase está muy matizada. Nadie quiere comprar simplemente anuncios. Anuncios se siguen haciendo y de hecho muchas veces es lo que más alimenta el marketing de contenidos. Pero es como si hubiésemos pasado de hablar del marketing de contenidos a que el marketing de contenidos es mayor de edad. O sea, casi todas, hay un montón de ejemplos de esto. Esta señora, que seguro que la conocéis bastantes, Eva San Agustín, es una señora de Barcelona que empezó a hablar de marketing de contenidos hace unos años, y se ha convertido en la que más sabe. Tiene una página en Pinterest que si tú bajas por la página y empiezas a ver ejemplos, es muy rica. Además la va actualizando y dices, qué barbaridad, qué cantidad de cosas es marketing de contenidos. Qué cantidad de marcas se meten en esto. Y tienes desde series como esta que acaba de sacar Movistar, que ha hecho este DPF, o esto que sacó hace unos meses, Sol, Espíritu Libre. Bueno, juegas, marketing de contenidos es muchas cosas. Es vídeos largos, es alimentar tus canales de Facebook,
es tener un blog, es una publicación interna, es... pero que te cambia mucho la forma de funcionar. Cambia la forma en la que las agencias se organizan, la forma en la que los profesionales se cualifican, cambia mucho. Un tipo que en otras sesiones lo teníamos en Shakers and Moves es este que tenéis en pantalla, que se llama Shane Snow. Es un chico de 26 años que montó hace un poco más de 2 años una empresa que se llama Contently. Contently es una de estas empresas de revelación que antes no existía y que viene a dar contenidos al marketing de contenidos. Porque si tú piensas el marketing de contenidos, ¿qué problema tiene? Contenidos. Porque tienes que hacer contenidos. En uno de los viajes a Londres fuimos, teníamos el pedal de que teníamos que ver a alguna agencia de marketing de contenidos y no encontrábamos, porque no había. Entonces encontramos unos tipos que se llamaban Seven, que decían de sí mismos que eran la agencia de Cana, la agencia de marketing de contenidos de Cana en Inglaterra. Entonces fuimos a verles, estaban muy amables, la verdad es que nos trataban de maravilla, y eran los que llevaban desde siempre la revista de Sainsbury, que el marketing de contenidos se ha hecho desde siempre. Entonces se habían transformado y les preguntaron, ¿cuántos estáis? Porque entonces vimos aquello y dijimos, estaban 700. 700 tíos. Uy, ¿qué? Y entonces, pero te sorprende porque llegas allí y es más que una agencia, parecía una redacción de un periódico. El tipo de trabajo es distinto y luego tenían otros tantos que trabajaban por libre, freelancers, contractors, que llaman ellos, ¿no? Que son gente que trabaja por libre y que está. Entonces, ¿este tipo qué ha hecho? Shane Snow dice, oye, las marcas necesitan contenidos, las agencias necesitan contenidos, yo voy a reunir a escritores para trabajar para las marcas. Y montó una cosa que se llama Contently, lo que os acabo de decir, que empezaron 3.000 y ahora están 50.000, 50.000 escritores. Y es una plataforma para conseguir ese escritor que te alimenta el blog, ese que te alimenta tu perfil de Facebook, que es claro porque necesitas escritores. 50.000, de todos los tipos, de todos los perfiles, en todas las áreas. Claro, empresas como estas hace 5 años no existían. Y el marketing de contenidos empieza a ser mayor. Fijaros que Contently tiene un sistema bastante curioso porque ¿cómo ha conseguido? Porque trabajar con freelancers no es fácil. Entonces, ¿este tipo qué ha hecho? Ha dicho, hombre, si trabajas conmigo tienes una ventaja. Que es que estas cosas que solo se pueden hacer en Estados Unidos. Es que yo te pago antes. Hombre, si quieres puedes trabajar directamente para Coca-Cola o para BBDO o para Anomaly, pero si te hagas conmigo yo te pago antes, ya me organizo yo con ellos. ¿Cuándo empezamos? Bueno, ya se ha reunido y luego tiene algunos programas también, tiene un portfolio, tiene algunas herramientas para sobre todo los freelancers jóvenes, para tener relación a unos con otros. Bueno, se ha convertido en el supermercado de los escritores. Esto es cómo va cambiando el marketing de contenidos las cosas. También sucede que el marketing de contenidos se ha convertido en la nueva fuente de financiación de los periódicos y revistas. Esto, hay infinidad de casos. Os pongo uno para ilustrar, que además es bastante reciente. Condé Nast anunció hace poco que creaba una unidad nueva que se llama Estudio 23. Que fijaros, para un periodista esto es como la herejía máxima. Es decir, de un momento, tú decías que eras independiente, ¿no? Pues a partir de ahora vamos a trabajar para las marcas. Entonces, están en ese equilibrio, porque también quieren mantener su independencia. Hasta Wall Street Journal, que era el diario emblemático de la independencia. O Amazon, el Washington Post, cuando lo compró Amazon. Entonces, estos tipos que dicen, yo lo que hago es que trabajo para las marcas, para crear contenido. Pongo mi equipo editorial a trabajar para las marcas, para crear contenidos. Que les ayuden a generar tráfico, a generar notoriedad. Y todos hablan todo el rato de métricas. O sea, lo que vas viendo con el contenido es que cada vez está más cercano a las métricas, cada vez los medios están más involucrados, cada vez las agencias se adaptan más a este medio y los anunciantes cada vez están más metidos. Pero en un esquema muy de mayoría de edad, muy de madurez. Quizá el apellido que había que ponerle a contenidos es contenidos y madurez. En uno de estos viajes estuvimos con una agencia, un periódico, que también habréis oído hablar de porque es conocido, se llama BuzzFeed. BuzzFeed es... con una especie de web de noticias curiosas, nació como una especie de web de noticias curiosas que pues contaban, pues no sé, que había nacido un gato con 3 cabezas, que de repente, pues no sé, cosas de gossip, o sea, de gente, pues de revistas de corazón, de bueno, celebrities, rollos de estos, ¿no? Entonces en un momento dado dijeron, oye, que a lo mejor si nos volvemos un poquito más serios, ganamos más dinero. Entonces hace 3 años
tienen una ronda de financiación nueva, consiguieron, pues como hacen en América, pues 30 o 40 millones de dólares, y empezaron a fichar gente de medios de calidad de Estados Unidos. Y se metieron en combinar la improvisación y la informalidad de la web social con los contenidos de calidad. El año pasado fueron nombrados medio político más influyente de Internet en Estados Unidos, que es común. Entonces estos tipos venden marketing de contenidos todo el rato, pero en lo que más trabajan es en las métricas. Ellos te enseñan su panel de control y dices, tengo que trabajar contigo. Cualquier marca lo ve y dice. Y esto es algunas de las métricas, que hay un montón de empresas que están surgiendo en esto. Esto es, no me acuerdo cómo se llama esta empresa. Bueno, más o menos lo que vemos es esto, ¿no? Que es un contenido que aumenta el presupuesto de las marcas, que las marcas pasan de ser, esto es un contagio ya hace unos meses también en un artículo, hablaba de que las marcas están pasando de ser publicists, o sea, gente que hace publicidad, a gente que escribe artículos, a publishers. Y me parece que esa es una realidad del sector y que las agencias se van adaptando. Que veis que pasamos de la publicidad al storytelling, reestructuramos, más formatos efímeros, antes acá toleramos más formatos efímeros porque tenemos contenido. Y luego vemos que van surgiendo agencias especializadas en esto, que con el tiempo serán también integradas en las agencias tradicionales, pero que en momentos especiales, de especial notoriedad, van surgiendo y que las métricas están en el centro de su discurso, claramente. Bueno, otra palabra de la que se habla mucho es marketing en tiempo real, real-time marketing. De esto está hablando todo el mundo. Y de nuevo, tampoco estamos ante una cosa súper novedosa, pero se habla mucho. Y también esto cambia cómo las marcas funcionan y cómo el tipo de servicio que las agencias dan a las marcas. Hace unos años en Pamplona, bueno, hace unos años, no, hace bastantes años, en el 97, 1997, hace muchísimo tiempo, tenía un alumno catalán que terminó la carrera en el 97 y me dijo, oye, yo creo que tengo la clave para el futuro. Entonces me dice, ya no hay que hablar más del marketing, hay que hablar del dateketing. ¿Cómo que el dateketing? Entonces, además con cara de iluminado, un chaval de 23 años, diciendo, ya he descubierto tal, y el tipo, entonces me enseñó todas sus listas, él tenía listas de eventos, y decía, mira, lo que tengo que hacer es ayudar a las marcas a que se relacionen con los eventos. Pues mira, mañana es el cumpleaños de Maradona, podríamos hacer algo, el tal día, pues es el aniversario, no sé qué. Entonces, dateketing. Bueno, el tipo tenía un pedal con el dateketing que, bueno, pues ahora mismo, marketing en tiempo real es dateketing. De hecho, él es famoso, ha escrito un libro de dateketing, tiene una gente especializada en dateketing y le va a decir. Marketing en tiempo real es cosas como las que hemos visto, esto os acordáis todos, en el Mundial, cuando Luis Suárez le mordió la oreja a, ¿cómo se llama el italiano? Chiellini, esto es cuando le mordió la oreja a Chiellini. Pues los de McDonald's Uruguay dijeron, oye Luis Suárez, si te quedaste con hambre, venía a darle un mordisco a una Big Mac, o sea, 80.000 followers, aquí estamos todavía a mitad, 80.000 retweets en media hora. Esto es marketing en tiempo real, o sea, se está en la conversación. O es cuando sale todo. Hay infinidad de ejemplos que todos conocéis. Estuvimos dando una sesión. Hacemos esto con algunos anunciantes. Estuvimos con DKV hace unos meses, que también hacemos la sesión trimestral de los seguros. Y entonces les contamos esto. Y te digo, nosotros no lo hemos hecho. Pues nos contaron un tipo, un troll que se había metido en todas las aseguradoras para decir, oye, si me falta una cosa que debe haber en la caja de la galaxia, que es una medicina que tienes, como melatonina o. Entonces decía, si estoy bajo, ¿qué me recomiendas? Entonces Mafre le decía, hombre, me tendrías que decir antes si eres asegurado, ¿no? Entonces, y ellos pusieron, se ve que el community manager era un fan de la Guerra de las Galaxias y dijo, si de verdad la fuerza te acompaña, no necesitarás ninguna revisión. Entonces el tío empezó a moverlo y dijo, joder, que me encantaría ir con vosotros, todos muy serios. Y esto es lo mismo, o sea que es. Nosotros, cuando el Ben Gay, ¿sabéis cuando salió el iPhone que se doblaba? Pues ellos dijeron, nosotros con el. Hashtag BenGate, que es lo que dijeron nosotros, KitKat, nosotros no nos doblamos, nosotros nos rompemos. Hay miles de estas. O esta que seguro que veríais también con Renfe, que le dice a unos tipos, oye, entonces, ¿cuándo vais a construir el AVE mini sembrado del rey? Y es para un amigo. Así como el código este del foro coches. Y entonces, claro, ¿qué hubiese hecho un community manager hace 5 años? Bueno, todavía ahora. Un community manager un poco conservador y tal, de estos serios que se toman la publicidad en serio. Pues dicho, este tío de va. O sea, es que ni le contestes. ¿No? Entonces, en cambio, el community manager de Renfe dice: caliste y los aves los construye el Estado. Renfe solo pone los trenes en la vía. Recuerdos a tu amigo. Esto es marketing en tiempo real. O sea, el marketing en tiempo real, ¿qué es? Es estar al tanto de lo que se habla, es meterte en la conversación,
es no preocuparte tanto de fijar tú el guión, sino de estar en las cosas de las que se habla. Esto requiere también una forma de comunicar distinta. Y palabras distintas. Por ejemplo, ahora se está hablando un término curioso. ¿Sí? Fijaros qué incongruencia. O sea, ahora se habla de espontaneidad planificada. Esto es. O se habla también de nimbelosity. Claro, las marcas tienen que ser términos nuevos, que están en la nimbelosity, que es que tienes que ser ágil, rápido. Las marcas necesitan practicar nimbelosity, es estar al horno, ¿no? Es como. ¿Quién es el no solo, pero quién es el que está liderando todo el asunto de marketing en tiempo real? Lo está liderando Twitter. Twitter son los que van por delante en esto. De hecho, ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con ellos en junio, en San Francisco, y tuvimos una reunión larga, muy buena. Un tipo, además, nos recibió, no se acuerdan, nos recibió Dan Romero, que iba exactamente igual vestido que yo, exactamente igual, ese día, pero claro, mide 2,20. Entonces, claro, nos dimos una foto juntos y él era así. ¿Ves? Nunca me habían retuiteado una foto tanto en mi vida, ¿no? Porque era como cómico. Entonces, este nos explicó, bueno, cómo estaba montando todo. Y claramente lo digo, mira, nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a las marcas a que entren en la conversación. Nos da igual que no nos compren anuncios, ya nos comprarán el producto. Y cuando están en la conversación, nosotros les amplificamos. Y han montado una unidad, que es lo que os quería poner, no se ve mucho, que lidera precisamente Ross Kaufman, que se llama Hatch. Entonces, ¿Hatch qué hace? Marketing en tiempo real. Entonces, ven, a ver, vamos a ver el calendario del próximo año. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los Emmys, los Oscars, la final del Mundial de Balonmano, ¿A qué anunciante le puede interesar estar en las conversaciones que se generan en todo esto? Bueno, vamos a verles antes. Entonces, Hatch se dedica a eso. Son 500 tíos. Tal vez que sean dos o tres. O sea, de hecho, en Twitter son 3.500, 2.500 se dedican al marketing. Pero al marketing, en este sentido, no a vender anuncios. Y luego hay marcas que están entrando, esto todavía es incierto, porque, no sabes, hace poco salió un informe de Forrester que decía que les aconsejaba a los anunciantes anunciarse en Twitter y en Facebook, porque no era nada rentable. Pero vamos, ¿quién te va a decir que no es rentable estar en la conversación? Es otra cosa, se mide de otro modo, ¿no? Estar en la conversación siempre te interesa, no sabes con qué puede pasar. Bueno, esto es marketing en tiempo real, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo lo que es un término. Del que se habla muchas veces. Bueno, y estas cosas que os he contado ya, pero también te cambia el estilo. Por ejemplo, con marketing en tiempo real, tú no te puedes plantear ser una persona seria y planificada. Tienes que aprender a reaccionar a las críticas, tienes que tener cierto sentido del humor. El otro día estuvimos en una agencia que trabajamos con ellos para esto, les contamos esto, y dije, mira, esto es imposible. Porque yo tengo un anunciante que el día 5 de cada mes le tengo que hacer presentar todos los tweets que voy a poner sobre su marca para que me los apruebe. Y dices, pues ese señor no está en tiempo real, ¿no? A lo mejor al final, claro, sea una cosa postiza y muy embalada y no tendrá tanta agilidad como la que tiene. Otra palabra que se habla mucho, frictionless, esto lo voy a dejar en inglés para que veáis, pero veis que mezclamos todo. Hay cosas que son directamente publicidad, otras cosas que son marketing, otras cosas que son venta, y esto es directamente venta. Entonces, ¿qué ha pasado siempre en la venta? ¿Cuáles son las dos barreras clásicas de la venta? La venta tiene una barrera clara, que es que cuesta mucho rematar la compra. O sea, el vender. Eso siempre ha sido, siempre como que se escapa. O sea, hay mucha gente que te quiere comprar, pero al final, bueno, que te compren de verdad. Esto cualquiera que se haya dedicado a la venta lo sabe. O sea, la venta es elusiva. Y luego, en los últimos tiempos, desde los últimos 10-15 años con internet, hay otra barrera que también está dentro de todo, que es el password. El password está en todo. Entonces, cada vez tenemos más cosas para hacer la compra más fácil, o sea, el remate de la compra más fácil y para que el password sea algo del futuro. Entonces, hay miles de iniciativas en esto y luego las transacciones frictionless, o sea, sin barreras, sin fricciones, es a lo que todo el mundo aspira. Esto que tenéis en la pantalla, por ejemplo, bueno, es un asunto doméstico para concentrar todas tus passwords en el iris del ojo. Esto fue uno de los proyectos que más financiación consiguió en Kickstarter el año pasado. Entonces, cuesta 120 euros, tú lo instalas en tu computadora y haces como el llavero del Mac. O sea, ahí tienes todos los passwords. Entonces, quiero entrar a la Bankinter, a ver, ¿eres tú? Ponte el ojo. Sí, adelante. Quiero entrar a mi perfil de Facebook. No, la contraseña no. Necesita el tema. Entonces, es tan sencillo como esto. Plugin, setup, get connected, lock. O sea, es como tan sencillo como eso.
Esto cada vez está más extendido. Los passwords biométricos, a través de la voz, a través del iris, a través del dedo. O sea que ya hay teléfonos móviles que tienen ya el dedo instalado. Yo puse en casa hace, que fue bastante intimidante al principio, pero ahora todo el mundo está encantado. Pusimos el portal de la casa, al principio era, hombre, eso seguro, todo el mundo está encantado, pues nunca te olvidas la llave en casa, el dedo nunca te lo olvidas. Siempre va contigo. No tienes que hacer duplicados, sabes que nadie se va a llevar tu dedo por equivocación, o sea, es como maravilloso, ¿no? Y siempre funciona. Entonces esto, esta cosa, esta simple implicación nos va muy bien. Y luego lo mismo pasa con los pagos. Esto que veis aquí es una campaña de, bueno, de hace unos meses ya, yo creo que es de mediados del año pasado, que lo hizo una agencia de publicidad australiana que se llamaba el Power Suite. Entonces el Power Suite es un traje que tiene una tarjeta de NFC en la manga y que tú cuando vas a comprar simplemente haces así y pasas la manga. Entonces dices, su PIN por favor, entonces pones el PIN y pagas. Ahora acaba de sacar BBVA unas pulseras también con ese. Bueno, y los móviles ya empiezan a tenerlo, o sea que el NFC, que es como es por radiofrecuencia, no es por vía magnética, eso también. Entonces, iniciativas de estas se van buscando en todas partes. Aquí el Google Wallet, que ya lleva funcionando, el Apple Pay, o sea, todo, va habiendo cada vez más cosas, más iniciativas, que lo que hacen es el efecto, o sea, distribuir el efecto Amazon, que es compra a distancia de un clic. Pero no a distancia de un clic, sino a distancia de un pasar la mano. Y esto, aquí he puesto algunos ejemplos, pero no sé si habéis visto, por ejemplo, la aplicación, la nueva que ha sacado Starbucks, tiene una cosa en la nueva aplicación, que si lo habéis visto, que es Shake and Pay. Entonces tú haces y haces, te das ese y dices, ah, y es que ya entras el capítulo de la te vas a confirmar, te vas. Shake and Pay. Están también saliendo cada vez más, no solamente esto, sino, claro, los bancos están un poco intimidados, porque en el fondo también las transacciones a veces se hacen a través de los bancos, pero a veces no. O sea, ahora hablaremos de Yap también, o también WhatsApp acaba de sacar una aplicación también para pagar directamente, para compartir dinero entre móviles, sin necesidad de pasar por el banco. Estamos, pero todo a distancia de móvil. Y tienes cada vez más cercanía entre la venta, entre el momento de venta y el momento de decisión. Flexibilidad laboral. El mundo del trabajo también, sobre todo en nuestro sector, se está convirtiendo en algo tremendamente flexible. Tremendamente flexible, eso quiere decir que hay gente que le gusta y hay gente que no. Gente que lo ve como algo que, bueno, que es pérdida de tu seguridad laboral, y gente que lo ve como que ganas más en flexibilidad. Fijaros que nosotros siempre estamos en esta balanza, que es, ¿qué quieres más? Si quieres más flexibilidad, tienes menos seguridad. Si quieres más seguridad, tienes menos flexibilidad. Ahora va ganando la flexibilidad, en parte por la crisis, pero también por otras muchas cosas. Hace unos meses tuvimos una de las entrevistas que hicimos el año pasado para los vídeos del Sol, entrevistamos a Tony Segarra. Entonces Tony nos dijo algo que sale mucho en el sector, pero es, mira, yo creo que nos decía, yo creo que en el sector de la publicidad cada vez vamos más al esquema productora. ¿Esquema productora qué es? Pues montas equipos ad hoc en función del proyecto que tengas, de la campaña que te entre, y luego pues los montas y los desmontas en función de lo que vaya a salir. Eso es poca seguridad, muchísima flexibilidad, sobre todo para el empleador. Pero ves que por encima de la crisis también el trabajador quiere flexibilidad. Hay infinidad de ejemplos de estos. Y además porque consigue bastante beneficio. De sectores distintos. Esto que tenéis delante es Handy. Handy es una plataforma creada, yo creo, hace 3 años, que lo que hace es servicios de limpieza y de reparaciones domésticas. Parecido, hay una, en España hay cosas parecidas. ¿No? Sí, Altísimo, también aquí en España, Pinterest para cosas de pintura, hay varios de estos. Estos añaden una cosa distinta, que es que no simplemente te ponen en contacto, sino que ellos gestionan los cobros. Entonces ellos dicen, yo tengo aquí mi cartera, de ahora mismo, he puesto aquí un párrafo, ahora mismo hay 5.000 trabajadores, la media hace $2.500 al mes, y fundaron en 2011, 3 años, y entonces empezaron como discretamente, y lo que hace, la gente dice, es que estaba por libre, pero ahora me meto aquí y me llegan cosas. Y bueno, pero ¿y no te contrata? No me contrata nadie, soy autónomo, no quiero que me contraten, yo prefiero. Y bueno, si cuanto más trabajo doy, pues más me contratan, si doy menos, pues yo me mido.
Y a mí esa flexibilidad me gusta, porque tengo una plataforma que me da seguridad de que hay volumen. Entonces, esto también pasa en el sector de la publicidad y en el sector de los negocios. Esta es otra señora, esta es Jody Greenstone, que lo mismo, una señora que dice, bueno, yo trabajo en una consultora, estoy harta de trabajar 40, 60 horas a la semana. Yo quiero trabajar 35, 30, una semana por no trabajar, porque me quiero ir con mis niños de vacaciones, ellos tienen la semana blanca y yo quiero cogerme semana blanca también. Entonces, voy a montar un asunto que es, montó el Business Talent Group, que hace lo mismo. O sea, es una plataforma que dice, yo consigo flexibilidad a base de encontrar una herramienta que me facilite casar gente con necesidades puntuales con gente que quiere trabajar de una forma más... Bueno, el sector está lleno de cosas de estas. Este es Castro Nuevo, o sea, el jefe de OMD, que dice, oye, un momento, que nosotros cada vez vamos a trabajar más como estudios de Hollywood. Esquema productor, lo que os decía antes de esto son unas declaraciones de hace pocos meses en Adweek. Y la entrevista es muy buena, además, porque esto cómo se lo vendes a los clientes y cómo, bueno, es muy, pero no la tengo, no la vamos a ver aquí. Pero más o menos lo que dices es eso. Yo lo que esto me permite también es montar el mejor equipo en cada momento, porque no estoy atado por las competencias que tiene la gente que tengo. Bueno, esto tiene, fijaros que este es un artículo del País, lo mismo, una España de freelancers. Esto es intimidante, los sindicatos están cabreadísimos con esto, porque dicen, oye, un momento, que falta seguridad laboral, pero hay gente que le gusta. Y también hay empleados que dicen, no, es que yo prefiero esto. Y te cambia, pero te cambia el esquema. Esto, ¿qué es lo que sucede? Que estos trabajos bajo demanda tienen unas indicaciones, la formación cambia, ya no es formación que me da el jefe, sino es autoformación. Yo tengo que estar bien formado para ser competente en el mercado. Esto cada vez se ve más en las nuevas generaciones. Esto implica también que tienes autoexigencia, o sea, tienes que aprender a autoexigirte, porque no tienes un jefe que te vaya a controlar. Si no te controlas tú, estás fuera del mercado. Tienes que autoplanificarte. Es distinto. Tiene también sus repercusiones en los empleos públicos, porque quizá... Y esto no parece que sea una tendencia que sea solamente consecuencia de la crisis, sino también consecuencia de los nuevos estilos laborales que va habiendo. Aquí he puesto una retaíla, como os lo pasaré, una retaíla de empresas que se están metiendo en este lío. Pero hay una cosa que solamente quería llamar la atención, es los ROBE. ¿Algunos sabéis qué significa ROBE? Esto empezó hace 10 años. ROBE es Results Holding Work Environment. Entonces esto es un iluminado que dice, oye, yo voy a montar una oficina que me da igual, tú ven cuando quieras, trabaja como quieras, lo único que me importa es que el día 31 tengas un trabajo terminado. Pero esto es más difícil de lo que parece. Entonces montan una consultora que se llama Culturex, que lo que hace es certificar empresas como lugares ROBE. Y se están formando. Porque es bastante inteligente. O sea que, y dicen, bueno, se quitan todo el romanticismo que tienen en lugar de trabajo, porque a veces dicen, bueno, está bien, pero es inviable. Bueno, pues montan horas núcleo, en la que todo el mundo tiene que estar. Tienen herramientas de colaboración que les ayudan a estar conectados. Sistematizan muy bien no solamente el resultado final, sino también los pasos a los que tienen que ir dando, como las metas volantes. Bueno, este tipo de cosas, claramente, vamos, es otra cosa de la que se está hablando mucho en el sector. Además, porque tienes tantas altas y bajas. Ahora, por ejemplo, uno de los viajes que fuimos el año pasado, en septiembre, fuimos a Londres. Y nos recibió Widen & Kennedy. Nos estuvimos con Widen & Kennedy, que acababa de ganar la cuenta de Tesco. Y había fichado 120 personas para llevar la cuenta de Tesco. Ahora hace un mes se la acaba de ganar BPH. Entonces los tíos están ahí y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con...? Si van a cambiar de oficina, no sé si cambiaron al final. Pues no cabían, menudo lío con Tesco. Entonces claro, esto está a la orden del día. Entonces, también es como... Por otra cosa de la que se está hablando mucho es programmatic, automatic advertising, publicidad automática. No sé, es como... Hay un tipo que a mí me gusta mucho seguir, que es Mike Shield, no sabe quién, que es un columnista que lleva este blog de Wall Street Journal, que habla de cosas del sector, es un tipo interesante. Entonces, puso este post al principio del año, al final del anterior, en enero, diciendo, oye, ¿de qué cosas, cuáles son las 5 preguntas que en el mundo de la publicidad y marketing también? Entonces, una de ellas era esta, que decía, ¿hasta qué punto se están tomando en serio todos los grandes grupos publicitarios pasar a ser compañías tecnológicas? Porque claro, los grandes grupos están intimidados
porque por el programmatic advertising. Programmatic advertising, ¿qué es? Publicidad con algoritmos. El algoritmo, la creatividad te la hace un algoritmo, pero la planificación sí, te vas mucho mejor y mucho más barata y mucho más cambiable. Y ahora mismo solamente esto se aplica solamente al display advertising, que se hace, o sea, los anuncios que aparecen en la web, pero con toda la televisión que se está volviendo conectada, esto es lo que se quiere aplicar a la tele también. Y ahora todo el mundo está por eso, lo veremos en un minuto, pero ahora mismo la gran tarta que todo el mundo quiere hacerse es con los 250.000 millones de dólares de la publicidad en televisión en el mundo, que está pasando de ser digital, analógica a digital. Entonces dice, esto no sirve. Bueno, y esto es programmatic advertising. Esta señora, que es, hace unos meses también, Adweek publicó los 12, las 12 personas más interesantes en el mundo digital. Entonces, una de ellas era Diane Eisner, que es como la Chief Marketing Officer de Kraft, de las comidas, de las galletas y la compañía está dentro. Entonces ella dice, no, nosotros lo que estamos haciendo es programmatic. Ah, programmatic. ¿Y qué tal lo de programmatic? No, trabajamos con Turner. Turner es una agencia de publicidad que no existía hace 3 años. Y son programadores. No, trabajamos. Ay, ¿y qué tal los alumnos? Va muy bien. Fíjate, nosotros hemos dicho que para este próximo año programmatic es la centerpiece, o sea, está en medio. Porque hemos conseguido aumentar la rentabilidad en un 200%. Hasta el punto del programmatic está cambiando las cosas. Que ahora, seguro que habéis visto en el sector que todo el mundo está diciendo que el pay-per-click va a morir, va a desaparecer. Pero claro, yo con el programmatic, el pay-per-click es una anécdota, o sea, no necesito el pay-per-click. Yo te digo, ¿cuánto has vendido? O sea, yo no quiero cobrarte por click, sino por ventas. Porque te lo puedo decir. O si no es ventas, por leads, o sea, por solicitudes e información. Pues el pay-per-click está desapareciendo, va todo muy bien, eso ya está bien. Porque yo ya te lo puedo decir. Y si no cambio, es como. Bueno, entonces están saliendo todo el rato cosas. Programmatic buy, essential guide, porque la gente no sabe muy bien cómo moverse en este mundo. Se habla mucho del real time bidding, porque que apuntas perfectamente a quien los CMOs. Estas son cosas que han aparecido en el sector. El programmatic, automatic, advertising, esto, todo el rato está hablando de esto. Aparecen nuevos tipos. Si estuviste alguno en. No, la feria esta de la informática que hubo hace un mes o así. CES Las Vegas. Bueno, CES Las Vegas, no, el que hubo aquí en Madrid. El. Simo. No, el FICOD. 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 Sí, FICOD. Pues estaba lleno, había cantidad de ponencias de esta gente. Rubicon estaba Turner, estaban. Que lo que contaban era, ¿nosotros qué hacemos? En CES también, han estado ahí todos, ¿no? Pero aquí en Madrid, entonces estos tíos que te dicen, pues eso, yo me englobo todo. Tú me dices qué target quieres y automated advertising, hay infinidad de variedades. Automated advertising es lo que siempre nos salía antes en Amazon y nos sigue saliendo. No sé, yo soy muy heavy user de Amazon, compro mucho libro con ellos. Entonces yo llego y dice, hola Juan, tenemos recomendaciones para ti. Y yo siempre digo, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe este tío que ese libro me va a interesar? Algoritmo, ¿no? ¿Cómo lo sabe? O, bueno, ahora me pasa también con Booking, o con que llegas a Booking y te dice, bueno, y te recomiendan un sitio en el que estás pensando ir. Y dices, pues a lo mejor, yo que se han cruzado un mail, que he hablado con alguien, o sea, es un poco intimidante incluso. Entonces ellos cogen información, o por ejemplo te dicen, oye, yo sí quieres hacer una cosa contigo, que es, te programo un anuncio para cuando una persona lleve más de 10 minutos en el carrito de la compra sin darle al comprar. Entonces, si eso pasa, te saco una oferta de 20% de descuento, porque sé que estás a punto. Entonces, tú vas a decir, esto, bueno, es como una especie de cosa que quizás, a ver hasta dónde vamos a llegar. En el fondo lo que tiene es que la previsión es, según quien mires, ahora mismo las previsiones son como para 2017, el 75% de la publicidad se gestionará automáticamente. El 75% es una barbaridad. Todo será como Google AdWords. Es más eficaz, es más barata, es más rápida de planificar. Esto da entrada a mucho anunciante pequeño también. O sea, no tienes que tener un presupuestazo para invertir. Puedes cambiar sobre la marcha. Te cambian las reglas del juego. Esto hace también que, por ejemplo, lo veremos más adelante, uno de los perfiles que más está creciendo en las agencias es el director de tecnología. O sea, que es. Y que sus sueldos están a unos niveles que están alcanzando los directivos creativos más famosos de las agencias. Bueno. Y los grandes del sector van comprando agencias especializadas. Ahora Publicis compró Sapien hace nada. Ogilvy ha juntado todas sus agencias de datos en una nueva unidad, en fin, están todos por eso.
Bueno, otra cosa, tamaño. Tamaño. Otra cosa que está pasando, que lleva tiempo pasando, el tamaño no importa. Esto. ¿Qué es lo que está pasando también ahora? Que cada vez hay más agencias pequeñas que resulta que son buenas. Porque antes, ¿qué sucedía? Que las agencias pequeñas normalmente eran agencias, no eran agencias malas, pero agencias como de segunda fila, que no podían competir en las grandes ligas. O sea que para ser una agencia que aspirase a un gran cliente, tenías que ser una agencia muy grande, con mucho cliente. Pero eso no pasa. De repente ha dejado de pasar. Fijaos que hace 6 años, yo creo 6 o 7 años, Advertising Age montó el festival este del Small Agency Awards, que al principio decían, bueno, esto, a ver qué pasa, ¿no? Que se ha convertido en el sitio que todo el mundo mira. Y agencias, no sé, como esta, como Muzaiki Hoffer, que es la que ganó este año el Small Agency Awards, pues son gente que dices, bueno, dices, fíjate cómo se denomina, somos profesionales de la industria que antes se llamaba publicidad. Que la publicidad es como antiguo. Y estos son gente, se han hecho famosos por todas las campañas que han hecho para Netflix, los de los vídeos, y te hacen de todo. Y aspiran a grandes clientes. Lo mismo que, no sé, esto es, bueno, tampoco. O por ejemplo, esta es Sportsman and Waterford. Estos son unos tipos de Göteborg, están en Göteborg y en Estocolmo, están en todo el mundo. Esta agencia es la agencia más premiada este año. Es curioso porque es la más premiada con un solo anuncio. Pero es que lo han premiado en todas partes, que es el anuncio este de Van Damme, que. El Perfect, no, ¿cómo se llama? Perfect Split, este Epic. que está en el Epic Split, este. Entonces, que es un anuncio, pero es una agencia pequeña. O sea, pequeña, no, o sea, no es una agencia de 3 o 4, pero es una agencia pequeña. Que están con. O, por ejemplo, no sé si habéis la noticia que salía hace nada. Este es el Epic Split, como os lo conocéis, ¿no? O, por ejemplo, estas noticias de hace unas semanas. Que Pepsi de repente dice, oye, que Pepsi siempre ha trabajado con Omnicom, con BBDO. Y de repente dice, oye, la campaña de este año. La campaña que no me acuerdo cómo la llaman, pero. Life for Now, sí, está. Life for Now, casi la vamos a hacer con un par de agencias pequeñitas que hemos visto en Nueva York, que nos gustan. Y con nosotros, no, con vosotros, hombre, seguimos teniendo una relación muy estable y queremos seguir trabajando con vosotros y haciendo cosas. Para nosotros habéis sido, pero bueno, este año vamos a hacer. Bueno, y algún aspecto de nuestra campaña lo seguiremos llevando con vosotros. La autoridad es a la Chief Marketing Officer de contarme y bueno, decir, bueno. ¿Seguirán trabajando con Omnicom? Probablemente sí, pero se abren agencias, por ejemplo, a estas dos. Esta es Joyanco. Joyanco es una agencia de 35 personas. Que está haciendo, junto con Moondog Creative, la campaña de Pepsi International, de todo el mundo. Pero estas cosas antes no pasaban. No pasaban tanto, no te atrevías. Ni se atrevían los anunciantes, ni se atrevían las agencias. Bueno, no estaba en su. Ya empieza a pasar. Hay mucho talento que en busca de esa flexibilidad que decíamos, pues se monta su propia agencia. Hay mucha colaboración. Por ejemplo, el mundo se vende a sí misma como una agencia especializada en colaboración. ¿Qué es colaborar? Yo una cosa que siempre te dicen las agencias, que lo que pasa es que luego ves, que es como, lo mismo que todas las agencias tienen que son creativas, todas las agencias dicen, nosotros tenemos una estructura pequeña y tenemos muchos colaboradores, que tal, eso es lo que toda agencia que nace tiene. Esto siempre se ha dicho. Empieza a ser un lugar común, pero ahora es posible. Y ahora empieza a ser verdad, además. Otra tendencia, fashion meets world. Bueno, ¿qué ha pasado con las tecnologías? Llevamos varios años hablando de los wearables, o sea, los dispositivos de llevar encima. Pero no termina de funcionar. O sea, no se sabe muy bien qué pasa. ¿Habéis oído la noticia hace unas semanas que Google Glass pues ha... ¿Ha suspendido el programa? Sí, sí. Si lees un poquito más dentro, es que no lo ha suspendido. O sea, lo ha sacado de Google X, del laboratorio, ha fichado un tío nuevo para que lo lleve y dicen que este año van a sacar las nuevas. Pero les está costando mucho más de lo que pensaban. Y de hecho no saben si la van a sacar al final o no. Y a la gente no le gustan, eran muy caras, y siempre hay entusiastas de todo, pero no han conseguido. O lo mismo, o sea, las pulseras, las gafas, las chaquetas. O sea, es como si hubiésemos estado toda la vida intentando contentarlo todo en un dispositivo, que es el teléfono móvil, y de repente le dices, ahora ya lo tienes, ahora te lo voy a separar otra vez. No, por favor, no me hagas esto, no me hagas esto. Si aquí lo tengo todo. Entonces, lo que ven casi todos los fabricantes de wearables, esto en CES de este año ha sido también otra cosa, es que todos van hacia el mundo de la moda, hacia el mundo del estilo, todos se quieren ser como Apple. Porque todas las ventas que esperaban no han funcionado muy bien. Salvo en dos sectores. O sea, las wearables han funcionado muy bien en el sector del deporte, de la acción, y en el sector de la salud. Aunque a pesar de eso, por ejemplo, Nike, que fue el primero que salió con sus pulseras, acaba de anunciar que ya no van a ir más sin pulseras. O sea, que también veis que está. Pues bueno,
Nike hace mucho esto, empieza con eso y luego dice, mira, mi negocio no es este, yo quería animar el sector, ahora que ya lo hacen otros, yo fabrico el software, la aplicación y ya está. Pero bueno, tienes cosas como estas. Michael Sebastian pues se une con Hewlett Packard para sacar su reloj. Hay cantidad de alianzas de estas. O Google se une con DVK, creo que es un fabricante de gafas, que hasta hace poco era desconocido para mí, para hacer toda una colección relacionada con... O Fitbit se une con Tony Woods para hacer... O Withings es de los primeros. Pero son unos franceses que hacen tecnología de llevar encima, pero muy adaptada al mundo de la salud. Entonces que dicen, bueno, esto no es exactamente, pero hacen este reloj. Que fijaos qué reloj, qué monada de reloj, ¿no? Para que las tecnologías sean, las tecnologías de llevar encima, no sean simplemente algo tecnológicamente avanzado, sino algo que mola. O sea, que es cool, porque si no, no funciona. Porque de hecho, ya no nos importa tanto las funcionalidades, tenemos tantas. Entonces ves que en el fondo se van subiendo. Es como si tuviésemos una especie de una apelización de la tecnología. O sea, antes, y como que el diseño, pues tan importante, que sin diseño no vendes, por muy bueno que seas tecnológicamente. Esto es como una confirmación de. Estoy yendo un poco rápido porque me he entretenido, pero bueno, si. ¿Qué tal vais? O sea, porque esto es una paliza que te mueres, tenés aquí aguantado, ¿no? Nada, ¿no? Pero vosotros decidme, o sea que. Interrumpidme, paradme, decir lo que quieras. Bueno, más internet de más cosas. Otro buzzword ahora, internet de las cosas, todo el mundo habla de esto, ¿no? Ahora, de hecho, en CES 2015 todo el mundo hablaba de internet de las cosas. Pero fijaros los números como son. Ahora mismo tenemos 9.000 aparatos conectados en el mundo. 9.000 millones de aparatos conectados. Las previsiones, según quien consultes, pues te dicen que vamos a estar en 2020 en 75.000 millones. 75.000 millones es una barbaridad de millones de cosas, todo está conectado. Y luego, pues, Cisco más o menos es igual, porque esto, los de Morgan Stanley dicen 75.000 en 2020, los de Cisco dicen 50.000 en 2017, o sea, bueno, esto va a crecer rapidísimo. De hecho, todo está como medio conectado. Ahora ha sacado Samsung su lavadora conectada, no sé si la habéis visto en los anuncios, todo está conectado. Y tenemos lavadoras, tenemos de todo. Cuando estuvimos en Google también hace año y medio, y visitándoles, que fue una visita, la verdad, un poco surrealista, pero entonces el tipo nos dice en un momento, ahora estamos a punto de sacar la nevera, una nevera del Google Fridge. ¿Y qué es un Google Fridge? Ah, no, es muy fácil, porque así te podemos dar mejor servicio. ¿Cómo que dar mejor servicio? Sí, porque así, pues, yo te puedo decir, es una nevera conectada, entonces yo te digo, oye, que se te está acabando la leche, acuérdate de comprar leche. Bueno, por cierto, ¿quieres leche en oferta? En el colmado de la esquina, tal, ¿quieres que la pida por ti? Te la pido. Internet en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene una potencialidad, es como una especie de mina de datos, ¿no? Y cosas curiosas. Esto se presentó hace un año en el Mobile Marketing Summit en Barcelona y se lanzó ahora en septiembre, que es un cepillo de dientes conectado a Internet. Entonces está muy bien porque te pillas los dientes y entonces tienes una aplicación desde que te conecta, que te aparece el diagrama de tu boca y te dice que te has limpiado mejor, que te has limpiado peor. Esto para las mamás es maravilloso, ¿no? Y te dice, bueno, que te has limpiado, que tienes que... ¿Qué hace dos días que no te lavas los dientes? A ver si, oye, que esto es como ahora el coche que te lo dice todo. Vas con el coche y te dice, cuidado, asfalto resbaladizo. Y tú dices, oye, cuidado, que te empieza a oler el aliento. Ya tienes, a ver si te lavas los dientes ya, ¿no? Porque tienes... Te lo dice todo. Estamos conectados, estamos controlados. Pues estos señores, fijaros el potencial que tiene para la publicidad. Esto lo conoceréis muchos, porque es una campaña que ha recorrido el mundo este año. Es de Johnson & Johnson, que se llama Grandparents Frame. Entonces Johnson & Johnson, la sección de Baby Care, dice, mira, aquí a los que tenemos que tener contacto es a los abuelos. Y entonces lanzan una campaña en Oriente Medio para que las familias le regalen a sus padres o los nietos a sus abuelos un cuadro conectado a Internet que se alimenta desde cualquier parte del mundo con fotos de los nietos. Entonces, claro, aquí están, la campaña es testimonios de abuelos que dicen, bueno, me regalaron el... Entonces, claro, ellos se conectan, no tienen que hacer nada y de repente salen, ¡ah! Están los nietos. Claro, porque lo pones, pues, en Arabia, en Estados Unidos, en Nueva York, y el abuelo que está conectado a Internet, le van apareciendo. Esto es Internet de las cosas, Internet conectado. O sea, que es... Hay infinidad de cosas de estas, ¿no? O esto también es conectado... A ver, ¿esto este aparatito tan mono? ¿Os suena esto? No. Esto es una cosa que ha sacado Amazon, que es el Dash. Amazon se está haciendo con el mundo, aunque la verdad es que este año lo está yendo fatal. O
sea, el pobre nunca sabes muy bien, porque les tardaron 15 años en conseguir beneficios y este año han vuelto a perder, han perdido casi 500 millones de dólares. Pero una de las cosas que han sacado nuevas es el Amazon Dash. El Amazon Dash es esto que veis, que es parecido a esto, un poquito más largo, que tiene un micrófono que registra la voz y un escáner de código de barras. Entonces tú lo tienes en la cocina, se te acaba la leche y dices, ¡ay, se me ha acabado la leche! Entonces pasas las barras por el tetrabric, entonces te va al... O dices, ¡ay, me quedo sin manzanas! Y dices, ¡manzanas! Y lo dejas ahí, lo va pasando. Y luego al final de la semana dices, a ver, la lista de la compra, la has hecho con las cosas que te faltaban, revisas cantidades, las envías y al día siguiente lo tienes en casa. Se llama Amazon Fresh. O sea, Amazon quiere ser mercado, básicamente. Entonces, esto lo han lanzado a prueba en 4 mercados en Estados Unidos, está yendo con un tiro, y ahora tiene este teclado. O sea, que básicamente... Pero es un aparatito conectado. Son aparatos conectados que están en todas partes. O este, que seguro que habéis visto muchos. ¿Os suena esto que veis en pantalla? Coche Google, ¿no? Es el Google Car, el coche de Google. Es feo, pero bueno. Es feo. No es bonito. Es muy feo. Es muy feo. Recuerda la campaña de la campaña de Lord Van Escar abajo al principio. Es feo, pero te lleva, ¿no? Sandy, but it gets you there. Entonces, es más, es un cochecillo que habréis visto el vídeo. Esto es el día de la presentación. Esto se presentó en mayo. Google está jugando con el Google Car durante años, pero todo eran coches con aparatos encima, ¿no? Un volante con una cosa que lo movía, y este es el primer prototipo que sacan. Lo presentaron en un asilo con ciegos y villancillos y gente así, una cosa entrañable. El vidrio, es como, porque claro, gente que no ve, que de repente va en coche. Pero tú te sientas, es un coche sin conductor. ¿Habéis visto este vídeo? Es que lo vemos en un minuto, es que me parece que es una cosa, que tengo que salir de aquí, pero me parece que ilustra mucho. ¿Esto no es el terror de los taxistas? En 20 años, uno no salga. Puede ser, ¿no? Si ya se cae en Uber, puede ser, ¿no? Ya se componen de todo. Y ya te llevan los coches a... ¿No? Así están cabreados con tanto lo que viene de ellos. ¿No? ¿En serio? El terror este. Coches que no conducen ellos solos y llevan a la gente. Today we have something extra special for you guys, and you guys will be some of the first people outside of our team and outside of Google to ever drive it. It was a big decision for us to go and start building our purpose-built vehicles for this. And really, they're prototype vehicles. They were a chance for us to explore what does it really mean to have a self-driving vehicle. But in the small amount of time we've been working on it, you know, we have functional prototypes, and it's exciting. It's really cool. It was like really kind of a space age experience. You stand, relax, you do not do nothing. It knows when you need to stop, it knows when you need to go. It actually rides better than my own car. Yeah. What she really liked was that it slowed down before it went around a curve and then accelerated in a curve. She's always trying to get me to do it that way. That's the way I learned in high school drivers. So if I had a self-driving car, I could spend more time hanging out with my kids or helping them with their homework, even just tending to them, finding out how their day was and not having to wait till you get home and have dinner and all that. So it'd be good. The human feeling of it is very well engineered and it is very smooth. There's nothing that makes you feel the least bit threatened. It's impressive. I'm totally in love with this whole concept. our lives are made of lots and lots of little things. And a lot of the little things most people have to do with getting from place to place, and in order to connect and do things, you know, be with people, go places that they need to go and do things. And so there's a big part of my life that's missing, and there's a big part of my life that a self-driving vehicle will bring back to me. This is a first step for us, and it's really exciting to see the progress we've made.
the opportunity for people to just move around and not worry about it, it's going to be incredibly empowering and incredibly powerful. I love this! Entonces, bueno, veis que, claro, ¿por qué Google se mete a hacer coches? Porque, bueno, de hecho, si tú le preguntas a Google, ¿tú quieres, vas a fabricar coches? ¿Qué creéis que os diría? No va a fabricar coches en la vida. Pero hay otra cosa que le interesa mucho, que es el software de los coches. O sea, Google lo que quiere es convertir el coche en el lugar donde se producen todas las interacciones online. O sea, es el Internet de las cosas. Que es, y luego aspira a cambiar el sistema de transporte. Además, no está solo. O sea, que si tú dijese, bueno, es que esto es una idea de olla de Google. Pero esto no está tan lejos, porque Mercedes está en esto, Toyota está en esto, Ford está en esto, todos tienen prototipos bastante avanzados. Y lo que quieren es cambiar el sistema de transporte, o sea, el modo en el que nos transportamos. Porque claramente el sistema actual no tiene mucha proyección. O sea, vamos a acabar el petróleo del mundo enseguida, y luego, como a los chinos y a los indios se les ocurra tener coche cada uno, que tienen todo el derecho del mundo, pues aquí no hay forma de que esto sobreviva. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a cambiar esto. Necesitamos coches que pueda haber más, que podamos compartir. ¿Por qué uno tiene que tener un coche? A lo mejor puedes tener coches que van funcionando por la ciudad y que te recogen y te llevan, que funcionen solos, porque tiene que haber conductores. Que sean lugares donde no... Claro, esto es difícil de pensar. Es como una transformación similar. De hecho, algunos le llaman como al... Es como el iPhone de la industria del automóvil. O sea, que puede cambiar. Dices, ¿por qué tienes que pensar? O sea, en el CES de este año, que fue la semana pasada, una de las cosas que más llamó la atención es el coche sin conductor que presentó Mercedes, que es este que tenéis aquí en pantalla. Entonces fijaros que, si apago la luz se ve mejor, es un coche que no tiene volante, es como una especie de plataforma donde te reúnes, tiene cuatro sillas enfrentadas, que tú te sientas y empiezas a hablar, y vas con gente, le das la vuelta, pones, bebes, hablas, te reúnes, te conectas. Nada que ver con los coches que tenemos ahora, o sea, son plataformas que te llevan de un sitio para otro. Pero no coches en el sentido. Entonces esto, que no sabemos cuándo llegará, pero que puede ser algo no muy lejano, pues casi todas las marcas están muy metidas dentro de esto. Y en el fondo la pelea es, bueno, que esto va a ser nuestro centro de interacciones online. Claramente. Bueno, hay un montón de cosas. Pero el asunto clave es que es el centro de nuestras transacciones online podría ser el coche. ¿No crees que antes de empezar así es hacer estos proyectos, habría que cambiar lo que piensa el mundo actual, o sea, cambiar esa idea, porque por muchos diseños que hagas o proyectos, y realmente tú con 18 años lo único que quieres hacer es ahorrar para comprarte un coche. No hay esa percepción de... De hecho, esto cuando lo contaba antes... Hay que cambiar mucho la sociedad. No, pero hasta que lo pruebas. O sea, una de las cosas que me pasa, que porque la gente me dice... O sea, bueno, pero a la gente le mola conducir. Claro. Yo que, entonces yo te digo, hombre, te mola conducir porque a la gente lo que de verdad le gusta es tener chofer. Entonces, tú imagínate que tienes un chofer que te lleva a otras partes. Entonces dices, o tienes las dos cosas. O sea, que conducir es como un deporte, como jugar al golf. O sea, yo cuando quiero, dices, pues ¿por qué no voy a tener eso como un deporte? Es verdad que tienes que cambiar toda una mentalidad altísima. Pero creo que puede ir muy rápido. En cuanto, porque funcionamos muy, muy por formulación. Cuando ves que hay dos o tres que lo tienen, te oye, ¿cómo mola? Cuando lo pruebas, es como los coches estos de... ¿Habéis probado alguna vez aquí en Madrid? Que a mí me parece alucinante. Los coches compartidos. Los coches compartidos que hay en Madrid. Yo funciono aquí con eso. Entonces un coche compartido es un coche que son otros. Hay varios, yo estoy suscrito a Respiro. Respiro Car. Te Respiro es que yo vengo a Madrid y digo, oye, quiero un coche, ¿dónde hay? Te sientas en la web. Y dices, ah, mira, pues tienes uno ahí en Fuencarral, tienes una... Ah, vale, entonces, ¿en qué garaje? En el garaje tal, en la plaza 7. Dile al portero que vas a por el coche de Respiro. Entonces, yo tengo mi tarjeta. Oye, voy a por el coche. Ah, perfecto. Entonces, voy a mi tarjeta, le doy al este y el coche se abre. Y tengo la llave puesta. Entonces, yo cojo, lo uso, lo dejo en el sitio, digo a qué hora lo voy a devolver,
y luego pongo gasolina con una tarjeta que tiene el coche. Y que está ahí el PIN puesto, una tarjeta de sorder. Lo tengo que dejar siempre más de un cuarto lleno y luego me llega el coste que es, en principio, según si salgo fuera de Madrid o no, pues 4 o 6 euros la hora. Ya está. Tan sencillo como eso. Entonces esto, todo el mundo que lo prueba, no lo deja. Y además, y les va de cine. Y además, se convierte en una especie de altavoz de la marca. Esto lleva, yo llevo 2 años con estos. Pero yo creo que llevan 3 o 4, no llevan mucho más. Pero cada vez hay más de estos. Que esto es lo de... Sí, o sea, que hay... Entonces, estas cosas son muy por emulación. O sea, en cuanto empiezan a funcionar, dices... una de las cosas que habrá que meter es la resistencia, que la gente piensa de otro modo, claramente, sobre el transporte y eso. Pero lo que ves es que casi todos los grandes están metidos. Bueno. Más cosas, ¿no? Para que... Mensajería instantánea... bueno. Hay dos cosas de las que está hablando mucho de la mensajería instantánea, que son los mensajes efímeros y los mensajes anónimos. Mensajería efímera, que es Snapchat, sobre todo. También hay otros, pero sobre todo la más clara. Snapchat tiene una cosa bastante curiosa, que de hecho hay gente que sigue sin entender. Y fijaros que es que los mensajes tú cuando los envías, se borran. ¿Cuántos estáis en Snapchat aquí? ¿Tenéis cuenta en Snapchat? Para los más jóvenes. Entonces, que es un poco, pero... con Snapchat pasa eso, que hay gente que dice, yo no quiero que se me borre, pero hay gente que dice, pues a mí me mola que se borren. Porque de hecho, estamos en el primer momento de la historia en el que es más difícil borrar algo que guardarlo. Esto es muy raro, siempre hemos estado, oye, los apuntes de la carrera, las fotos de la abuela, o sea, que no se me pierdan, no él. Y ahora es al revés, o sea, por favor, borra cosas. Es que no quiero, cada cosa que hago es como está perfectamente registrada en Internet, no quiero que eso pase. Me gustaría que Internet fuese más parecido a una conversación informal que tengo con un amigo en la calle que a algo que todo el mundo me graba. O sea, me muevo y parece que estoy hipercontrolado. O sea, que es... Y entonces, ahí sale mensajería efímera. Y la mensajería anónima es, o sea, más creepy todavía. O sea, es gente que no se conoce, que habla con gente que no sabe quiénes son. Vamos a hablar de dos casos de estos. El primero es Snapchat. Snapchat es mensajería efímera. Aquí os pongo un caso que es... Porque Snapchat, claro, siempre ha estado asociado, de hecho, en alguna sesión que tuvimos el otro día, había una chica delante, de una agencia de San Sebastián, y me dijo, ah, Snapchat es la del sexo. Entonces, porque claro, ha sido muy asociada con el sexting y con... Claro, tú piensas y dices, como yo, ¿para qué quiero que alguien... yo cuando quiero enviar algo que nadie quiero que lo vea nunca más? Pues bueno, cuando hago cosas que no, pues que sí, tienen que ver con el sexo, con las relaciones personales... Pero se está usando para muchas otras cosas. Entonces, Dove a finales de verano, utilizó esta campaña, esta plataforma, para el Día de la Autoestima. Dove es una marca de Unilever, todos la conocéis. ¿Y por qué? Mira, porque hay momentos en los que yo quiero hablar con mis clientes quieren hablar conmigo, o yo quiero hablar con ellos, y necesito una intimidad que es propia de un tipo de conversaciones que no quieren que se compartan, que ellos quieren consultarme cosas y que desaparezcan. Claro, esto, la desventaja que tiene es que luego no se queda grabado en ningún sitio. Pero es muy interesante para tener algunas conversaciones especiales. Fíjate, la directora de marketing de Unilever dijo, mira, nosotros lo que queremos es vincular la naturaleza efímera de esta plataforma con el tipo de conversaciones que nuestras íntimas, que nuestras marcas quieren tener con nuestros públicos. Y algunas marcas les valen. Fijaros que estamos, Snapchat ahora mismo es la aplicación más valorada en Internet. Todo el mundo quiere comprarla y ellos lo quieren vender. Hay 700 millones de snaps al día. 500 millones de historias. Ahora mismo ellos dicen que están en 130 millones de usuarios y, bueno, no se sabe el valor que tienen. Y luego otras marcas están entrando con otras cosas, pero cada vez están haciendo más cosas. Ahora están diciendo que... salió una noticia que no sé si es verdad, que van a empezar a poner publicidad. Porque ven que las marcas, claro, son de estas cosas que salen en Internet que todavía no ganan dinero, no tienen un plan, pero tienen mucha pasta, están muy valoradas. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a sacar un sistema nuevo, total, que hasta ahora no se ha hecho en Internet, que es que vamos a cobrar anuncios a $750,000. Yo te dejo que me anuncies, pero son $750,000. Yo te pongo en mi plataforma, lo pongo en todas partes, entonces yo sé que voy a tener pocos, pero es como anunciarte en la Super Bowl. Yo tengo una audiencia mucho mayor, una difusión mucho mayor, y entonces, bueno, ¿por qué ese esquema no va a funcionar? Porque en Internet siempre está funcionando en muchos a poquito precio. Pues yo quiero hacerlo al revés. A ver si les sale. Bueno, entonces esto es Snapchat. Y esto es
Esto es Whisper. Whisper es mensajería anónima. Un poco intimidante porque es mensajería que hace alguien que no conoces para hablar con gente que no conoces. La gente lo ha venido a llamar como el lugar del desahogo, el confesionario de internet, donde la gente cuenta cosas que no contaría a nadie más. Que uno dice, pues lo que pasa es que claro, puedo contar cosas que son de orden público, es decir, mira, yo soy el que atenté contra Obama. O puedo decir, bueno, barbaridades. De hecho, estos tipos cuando empezaron en Estados Unidos y ahora se han ido, por cuestiones de legales, en parte, de seguridad del gobierno americano, se han ido a Filipinas, están instalados en Manila, para que no les controlen sus servidores, pero que tienen 130 millones de usuarios. 130 millones de usuarios anónimos que comparten de modo anónimo su estado de ánimo. Entonces hay una especie de como de galería de fotos, que tú escoges una y pones un texto. Esta que tenéis aquí es, yo toco, pongo la música alto a dedo para ver si, bueno, esperando que haya alguien al lado que le guste. Pero es un poco curioso. Aquí se comparten los 6.000 millones de whispers al mes, para que tengáis algunos datos. Dicen que tienen unos 100-120 millones de usuarios ahora mismo. Y buscan las comunidades anónimas, es un lugar de expresión para las emociones. Michael Hayward, que es uno de los fundadores, fijaros lo que dice aquí, dice, mira, ¿no? Usamos este medio de comunicación para compartir secretos, para encontrar nueva gente, para consejos sobre cosas personales, como por ejemplo, tengo 24 años, me estoy quedando calvo, ¿qué hago? No es lo que decía, entonces, claro, esto es incierto, no sabes muy bien cómo va a acabar, es una especie de cosa un poco rara. Cuando a Hayward le preguntan, oye, ¿y esto y tú cómo vas a ganar dinero? Dice, mira, todavía no lo sé. Lo que sí que sé es que no hay ninguna plataforma en internet que haya conseguido superar la barrera de los 100 millones de usuarios y que no haya conseguido hacer dinero. Entonces, bueno, ahí estamos, entre estas cosas. Agencias y emprendedores, una alianza interesante. Os cuento unos cuantos casos que han salido este año y que puede ser interesante saber que existen, porque fijaros que las agencias progresivamente durante los últimos años se han ido vinculando al mundo de la innovación y han ido diciendo, mira, yo no hago solo anuncios, no hago solo comunicación, sino soy sobre todo una compañía de innovación. Esto hay mucha gente que lo dice, creo que seguirán diciéndolo, pero ahora la verdad es que se han unido con el mundo del emprendizaje y han dicho, yo necesito estar cerca de la gente que crea cosas, porque si no me quedo fuera. Y RGA ha sido nombrada, por ejemplo, esta semana ha sido nombrada Agencia del Año por Advertising Age. RGA es la agencia digital que, bueno, que lanzó Nike Plus y tiene tenía la campaña de Beats, que lo compró Apple este verano también, en mayo. Bueno, entonces RGA dice, oye, yo necesito estar cerca de la gente. Y la fundó hace 38 años, Bob Greenberg, que es la head de RGA, y o sea, es una agencia ya con tiempo. Y montaron esto, que es una especie de acelerador de empresas. Donde ellos, ¿qué hacen? Dicen, mira, tú vienes con la tecnología y con la idea, y yo voy con la comunicación y el plan de negocio. Y vamos a medias. Pues yo no te cobro a cambio de una participación, no te cobro poco, hacemos cosas a medias. Es el acelerador. Lo han hecho con, se han asociado con un fondo de capital riesgo que se llama Techstars. Entonces, bueno, ahí están metidos porque ellos no tienen capital para hacerlo. Y ¿Qué dicen ellos? Mira, yo con esto lo que consigo es estar cercano sobre todo al talento tecnológico, porque la tecnología va muy rápido, yo no soy capaz de mantener el ritmo, pero con esto lo consigo. O fijaros, otra agencia bastante, Fallon es, pues Fallon McElligot, es una agencia de Minneapolis muy conocida también, de todos conocida, y lanzan una cosa que le llaman Fallon Starter Kit, que es lo mismo para emprendedores. Y a mí me gusta mucho cómo lo llaman, porque claro, siempre hemos hablado de Venture Capitalism, que es como capital riesgo, o sea, capital, y esto es Venture Storytelling. Yo no tengo dinero, no tengo capital, tengo, sé contar cosas. Entonces yo hago storytelling a riesgo. Y es lo que yo te doy. Esto es un poquito más, más romántico, porque no tienen nadie, ninguna empresa de capital riesgo detrás, y lo que hacen es los proyectos con crowdfunding, o sea, financiados por gente anónima, pues los lanzan. O por ejemplo, BBH acaba de lanzar, bueno, BBH no, este señor que tenéis aquí, que ya está un poco viejecito, si lo conocéis, es Tom Hegarty, es la H de BBH, de la agencia de publicidad de Londres, que es una agencia, bueno, los que acaban de ganar Tesco, esto que salía antes, ¿no? Entonces, John Hegarty acaba de montar un asunto, lo mismo para emprendedores, que se llama The Garage.
que lo ha montado con este señor, no sé cómo se llama, aquí presentado, lo presentaron hace unos meses en Londres. Pues la cercanía con los emprendedores a las agencias les gusta. Y cada vez hay más cosas. Esto es Agne, que también es otra de las agencias que visitaremos en Suecia, que lo mismo tienen, aquí se meten en producción, innovación, lo que os decía antes. Bueno, esto es una aquí hay una tendencia, que es que las agencias quieren estar conectadas con el talento, quieren meterse en el mundo de la innovación y quieren meterse en el mundo de la publicidad. Aunque hay algunas agencias que dicen, yo ahí no me meto ni loco, pues también es bastante incierto. Y es también agencias que no quieren entrar para nada, porque también tiene su... Pero en general, en cuanto empiezas a ser un poco, tienes un poquito de holgura, eres un poco flexible, te gusta. Aquí he mostrado algunos casos de experiencias previas, pues BH Labs, Anomaly IP, CPB, Fuse Project. Estuvimos en San Francisco hace unos meses visitando Fuse Project, quizá os suene porque no es una agencia de publicidad, es una especie de estudio de diseño que también hace publicidad. Hace branding, hace publicidad. Es un estudio que fundó Isbehar. Isbehar es este suizo que es muy conocido porque gana muchos premios y además da conferencias. Y entonces, estos tipos, tú les cuentas que cómo se organizan y dicen, no, nosotros el 40% de nuestros proyectos son startups, o sea, emprendedores. Porque nosotros les decimos, mira, si tú tienes una buena idea, si vas a conseguir dinero después de que yo te la haya diseñado, te van a dar muchísimo más que si vas solo. Y vemos que funciona. No sé si habéis visto, el año pasado en la Super Bowl lanzaron una máquina de hacer soda, de hacer como agua con gaseosa, como hacer Coca-Cola doméstica, pero con frutas y todo, que se llamaba Soda Stream, creo, algo así. Y entonces es un proyecto que diseñaron ellos. Dijeron, llegó el tipo con su botella y con su máquina y dijo, esto no va a salir a ningún lado, dejamos que la diseñé yo. Y efectivamente la diseñó. Bueno, la onda. O por ejemplo los de Ammunition, que es otro estudio parecido. Estos son los que diseñaron los cascos de los Beats, de Dr. Dre. Que tú dices, oye, pues qué cascos más bonitos. Entonces vosotros sabéis cómo funciona. Pues eso llegó Dr. Dre y el otro y Yovan, Levi Yovan. Llegaron allí y dijeron, oye, que es que tenemos una idea para hacer unos cascos, pero ¿tenéis los cascos? No, tenemos una idea, queremos hacer unos cascos que suenen bien. ¿Y cómo? Pues, ¿y por qué no los hacemos juntos? Ah, pues, claro, yo te los diseño. Te lo diseño Ammunition. Ammunition es la agencia que montó Paul Brenner, que era el que salió de Apple, el que era diseñador de Apple y luego se montó por su cuenta. Entonces lo montaron y dijeron, pero vamos a medias. Pero claro, se han hecho millonarios con la compra de Apple ya. O sea, se meten en el mundo del aprendizaje también para conseguir dinero. Privacidad de Internet. Esto es uno de los ahora mismo puntos críticos con Internet. Porque ¿qué sucede? Que nos lo jugamos todo. Que ahora mismo empieza a ser un poquito intimidante el control que Internet, o sea, que las marcas a través de Internet tienen sobre nosotros. Y es verdad que antes no tenías más remedio, pero ahora tienes vías de escape. O sea, puedes hacer otras cosas. Hace unos meses salió en Contagious un artículo extraordinario que se llama Putin's Rise in Privacy, que hablaba de un concepto nuevo del que se está hablando mucho en el sector, que es el concepto de ROPI. ROPI es, llevado al mundo de la privacidad, el concepto de ROI. ROI es Return on Investment, o sea, el retorno en la inversión, y ROPI es Return on Personal Information. Porque tú dices, yo estoy dispuesto a darte toda la información que quieras de mí. Te lo doy todo, te digo dónde nací, no sé cuál fue la marca de mi primera bicicleta, cómo se llama mi perro, en fin, te digo todo. Todo lo que quieras te lo digo. Ahora, depende de lo que me pagues. Depende de lo que me des a cambio. Entonces, antes las marcas no eran conscientes de esto, pero ahora, digo, los individuos no éramos conscientes de esto, pero ahora sí que somos. Entonces yo le digo a una marca, oye, yo, Google, a mí no me importa que sepas todo sobre mí. Pero, bueno, tú... Porque valoro mucho pues que me das correo electrónico gratis, me das Google Maps gratis, me das Docs gratis, me das... Entonces, bueno, no me importa, te lo cedo todo a cambio de esto. Pero eso es un pacto que podemos hacer. O puedo decidir no hacerlo. Fijaros, no sé si es una DuckDuckGo. Este es un buscador nuevo, salió hace 2 años, que está ganando en popularidad. DuckDuckGo es un buscador que funciona bastante bien, pero que no te rastrea. Que no te rastrea, ¿qué quiere decir? Que no guarda información sobre ti, sobre las búsquedas previas que has hecho. Eso tiene muchísimas ventajas, y es que no sabe nada sobre ti, no puede utilizar tus datos para venderte cosas, no te hace campañas, claro, tú eres... proteges tu privacidad. Pero tiene algunas desventajas, que es que como no te rastrea, las búsquedas son peores. Pues si vosotros buscáis en Google,
si buscas una cosa tú y la busco yo, salen cosas distintas. Salen distintas en función de quién busque, de quién busque desde qué ordenador busques, en función de la ciudad en la que estés. Y hay gente que puede decir, eso no me gusta nada, o hay gente que puede decir todo lo contrario, eso me gusta mucho. Entonces, ahora tienes opciones. Tú puedes, y ese es el return on personal information. Yo te doy mi información porque tú me das mejores resultados de búsqueda. O los resultados no son tan diferentes, entonces me voy con estos que no se quedan mi información. Y como soy, miles de cosas. Porque ahora hay alternativas. Y las marcas se lo van jugando en eso. Fijaros que hasta Facebook siempre había sido muy respetuoso con la gestión de datos. Pues ahora mismo se lo está cobrando de demores. Facebook, Google, las grandes marcas. Porque bueno, esto es continuar. Pues, te damos grandes resultados sin guardar tus datos, sin registrarte. O, por ejemplo, Black Phone. ¿Habéis oído hablar de Black Phone? Black Phone es un teléfono que no te guarda nada. No estás geolocalizado, no envía datos. Es una nueva plataforma que se llama PrivatOS, un sistema operativo nuevo que está montado sobre Android. Y bueno, está siendo popular, no muy popular, porque la realidad es que al final, pero está siendo popular. Fue muy popular cuando se le regalaron uno a Merkel, cuando todo el asunto este de las escuchas que habían tenido, le regalaron uno y todo eso. Entonces estos tíos te dicen, oye, un momento, que la privacidad es un derecho. Entonces, y que sepas que nosotros velamos por ese derecho. Entonces, Google te dice lo mismo, Facebook también, pero si sus gobiernos le dicen, oye, seguridad nacional, dame los datos de si los tienen que dar. Yo antes cierro que le doy tus datos a terceros. Ni a la CIA, ni al gobierno de tu país, antes cierro que se los doy. Este es el compromiso que explica la CIA, así pequeñito, no se ve casi. Hay un montón. O Wicker, lo mismo, es mensajería secreta, que no se guarda en ningún sitio, que no se guarda ni siquiera parecido a lo que veíamos. Hay un montón. O fijaros esto. Esto es GroupM, que tiene una cosa que se llama director de privacy. Fíjate, esta señora me ha salido aquí muy favorecida, pero es como, yo no me prestaba lo que me hiciste de esta foto, y yo como, pero está ahí la tipa. O sea, Rachel Glasser es la directora de privacy. Entonces, ¿qué hace esta señora? Pues encargarse de que los datos de los consumidores de las marcas están bien usados. O fijaros cómo se vende Firefox. Firefox, que parece que es un olvidado, pero que tiene bastante cuota de mercado, se vende como dice, oye, un momento, él es independiente. No estés con Google, que Google lo sabe todo sobre ti. Cuando estuvimos con Google me contaron una cosa que habéis oído hablar de ella, porque ya lo, ellos tienen un servicio que dan a los gobiernos que se llama Google Flu, que previene epidemias. Entonces ellos dicen, mira, yo más o menos con lo que sucede con los datos sobre búsquedas de la gente, sé predecir una epidemia de gripe con 3-4 días de anticipación. Entonces si quieres yo te lo digo, entonces tú lo dices, qué miedo, tío, es que lo saben todo. Entonces tú dices, ¿eres independiente? ¿No? Te dije a mí, ¿no? O sea que es... Bueno, pues esto, fijaros que también la privacidad se mezcla con un sentimiento también bastante cada vez más común de desconexión. Quiero estar desconectado de los hogares. Que antes no era tan claro. Antes, si no estabas en Facebook, eras un colgado. Ahora, si no estás en Facebook, eres cool. O sea, eres un tío interesante. Y puedes no estar y no quedas mal. Y ahora, lo mismo, llevar una libreta de papel, antes era como, qué antiguo, y ahora dices, este tío qué romántico, no es un poeta. Entonces, esta es una aplicación que acaba de salir, que se llama Shhh. Es una aplicación que cuando llegas a casa, se desconecta el móvil. Entonces, funciona por geolocalización, entonces tú dices, ¿dónde está tu casa? ¿En qué horas quieres desconectarlo? Entonces, para respetar los momentos que estás con tus seres queridos. Tiene un sistema también para conducción, que cuando estás en el coche se te desconecta también. Pues se pone, entonces, y además te lo guarda y luego te lo dice y envía un mensaje a la gente, o sea, está como viendo. ¿Qué es? O, por ejemplo, esto que está cada vez más de moda, la desintoxicación digital. O sea, momentos de desintoxicación digital. O los Unplugged Weekends. O sea, esto antes no tenía ningún sentido. Claro, es que hay un sentido cada vez mayor de protección de la propia privacidad y de desconexión para tener mi propia vida. Es como si tuviésemos que destecnologizarnos. O sea, es como, estoy saturado. O sea, que ya lo sé, ya sé que la tecnología es maravillosa, pero quiero vivir la humanidad un poco más de cerca. Bueno, ya os lo he contado. Tiendas inteligentes, lo paso esto rápido. Se está hablando mucho del mundo del retailing. Esto lo he rescatado de un informe que nosotros comentábamos, que aquí no va tiempo a comentar, pero que sí que es el informe de
PSFK sobre el futuro del retail, que es extraordinario. O sea, el mundo del retailing está cambiando totalmente. Porque y luego, el nuevo retailing del siglo XXI se habla mucho. Hablas de todo, de cómo compras en las tiendas, de qué sentido tienen las tiendas como experiencias, no como lugares de compra, de la conexión entre tiendas online, tiendas físicas. Guerra en el video online. Aquí tenemos un lío, porque todo el mundo quiere hacerse con el pastel. Esta señora que tenéis en pantalla es Susan Wojcicki, no sé cómo pronunciarlo bien. Wojcicki. Es la... Bueno, la señora que ha puesto Google es la empleada número 18 de Google, la mamá de Google, la primera que tuvo hijos, tiene 4 niños. Es parte de la familia porque su mujer está casada... ella es la mujer. Su hermana está casada con Sergey Brin, que es uno de los fundadores, que creo que la cosa no ha acabado muy bien, pero... Pero es su familia tenía el garaje donde Larry Page y Sergey Brin se juntaron para montar Google. Entonces, esta tipa, en un momento dado, los jefes de Google le dicen: oye, Susan, ¿por qué no te vas a YouTube? Hace unos meses. Digo, ¿cómo que es? Es que necesitamos hacer de YouTube otro Google. YouTube está ganando ahora mismo 7.000 millones de dólares al año. Google 50.000. Dicen, esto tiene un potencial que te mueres. Todo va hacia el vídeo. Fijaros que Twitter está yendo hacia el vídeo, Instagram está yendo hacia el vídeo, Facebook está yendo hacia el vídeo, y aquí estamos, la pelea es cómo, quién se hace con el pastel, o sea, con el pastel del vídeo online. La tele va a cambiar, es como, entonces, esta es una señora interesante que lo que dice es, bueno, veis esto, cómo pasamos de 5 a 6, y lo que está tratando es de hacerse con los 212 billones americanos, o sea, 212.000 millones de dólares de televisión, de publicidad de televisión, que están por ahí lanzando y que se van a ir haciendo. Bueno, Google tiene un lío, YouTube tiene un poco de lío porque tiene mucha cosa, hay demasiado contenido, hay contenido de poca calidad, pagan mal a los creadores. De hecho, Facebook ha amenazado con sacar otra plataforma que lo que hace es pagar bien a los creadores y a los anunciantes. Bueno, esto ya sabéis, las YouTube Stars las están promocionando mucho para conseguir generar audiencias. Y luego esto es otro agente que está metido en el mundo, están todos dentro. Esto es Apple. Apple dice, hay un momento, yo también quiero una parte del pastel. Apple, sabéis que ayer se anunció que había batido el récord de empresa que más beneficios había generado en un año. Que había batido a ExxonMobil. Es la empresa, históricamente, ninguna empresa en el mundo ha ganado tanto dinero en un año. Bueno, no sé si es un año en un semestre, pero una barbaridad. Entonces, este es Tim Cook, el jefe de Apple. ¿Qué dice? Fijaros solamente la primera frase. Claro, yo entro en mi cuarto de estar y veo ahí la tele y me siento como si hubiese ido atrás 30 años en el tiempo. Es tan antiguo. Y ves que las teles cada vez son más modernas. Pero es verdad que la tele tiene que cambiar. Apple ha anunciado el lanzamiento del Apple TV, pero que la ha ido retrasando, la ha vuelto a retrasar ahora. Dicen que en 2015 la lanzarán. Quieren hacer una especie de iTunes con Apple TV. Están metidos en ese mundo. Y están tratando de firmar acuerdos con las grandes networks, pero que no les salen. Y bueno, ahí están negociando. O Facebook. Fijaros, Facebook está... Todos los rumores son que Facebook va a entrar en el vídeo online. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Que se dan cuenta que este año la gente... En Facebook está poniendo un 75% más de vídeos que ponía antes. Y los vídeos que la gente pone en sus feeds, en sus personal feeds, han subido, se han multiplicado por 3, 360% incremento. Pero el vídeo es lo que se lleva. Y han anunciado, esto era una de las cosas que en las predicciones del año decía el doctor Chiñez, decía, bueno, Facebook lanzará un rival para YouTube que lo que hará es dará más porcentaje de lo que ganan con publicidad tanto a los creadores como a las marcas. O sea que, bueno, ahí estamos. Esta guerra es interesantísima. Amazon también está metido. Amazon tiene un lío tremendo dentro. No se sabe qué va a pasar con Amazon. Pero han montado también una unidad de creación de contenidos. Han comprado Twitch, que es el portal este para retransmitir deportes electrónicos en vivo. Esto es una tendencia también, está tirando mucho. Aquí tenemos lío. Comercio electrónico. Voy terminando porque no me quiero extender mucho más. A ver si termina el cuarto y hacemos un... El e-commerce está multiplicando todas las cifras. Creo que todos hemos tenido experiencia. Amazon en España este año ha roto todas las previsiones. Se ha comprado por internet más que nunca. Sobre todo espoleados por dos cosas. Es por el...
la compra a través de móvil, en el no el e-marketing, sino el e-marketing, o sea, y porque, bueno, pues cada vez hay más proveedores que hacen cosas. Estas son algunas previsiones para que veáis. Datos que creo que en todos los países está creciendo casi el 20% al año, y las previsiones siguen siendo, y seguiremos creciendo el 20%. Esto es con lo que Amazon gana más dinero, que es el Amazon Web Service. Amazon lo que hace es proporcionar servicios a las tiendas para que vendan online. Pero como ellos hacen más gente, pues hacen los de Shopify. Shopify es el mejor proveedor de tiendas online, que te lo hace todo. Incluso Yahoo se metió en esto hace unos meses. Yahoo, la unidad que tenían para pequeños negocios, el Yahoo Store, pues lanzó una plataforma parecida a Shopify con la que cualquiera podía montar su plataforma de negocio. Por lo cual, lo de las tiendas deja de ser una necesidad física para ser algo bueno por la parte. Bueno, y cada vez se parece más al mercado real. Fijaros que ahora mismo en casi todos los países tenemos una cuota de mercado, en casi todos los países desarrollados, casi cercana al 10% en comercio electrónico. Casi la mitad de la población compra a través de Internet, compra algo a través de Internet. Eso empieza a ser una realidad en toda Europa, aunque España vaya un poco por detrás. La compra por el móvil ahora mismo está en el 15% de todas las compras, pero va rapidísimo. Casi todos los sectores tienen varios proveedores online, que es antes no sucedía. Claro, cuando esto era joven, voy a comprar online una cosa ahora. Casi todos los sectores, te vas a computadores, te vas a muebles, te vas a ropa, tienes muchos proveedores. Y luego en España estamos con más de 12 compras al año por usuario, de media. Es una barbaridad. Otra tendencia que está más extendida, colaboración. Colaboración, llevamos muchísimo tiempo hablando de colaboración, pero la creencia cada vez mayor es que si no colaboras no puedes ser innovador. No puedes ser innovador. Esto hace 15 años, cuando lanzaron los de Procter & Gamble, lanzaron lo de Connect and Develop, que todo el mundo habréis oído hablar, están celebrando su 15 aniversario. Sin memoria. Pero más o menos lo que dijeron es, pues se acabó el I+D, el I+D no, investigación y desarrollo, ahora vamos a hacer el C+D, que es Connect and Develop. Yo lo que quiero es conectar con gente, esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, para desarrollar nuevos proyectos. Lo que me interesa es colaborar con gente interesante. Porque veo que la innovación dentro de mi empresa no funciona. Se convierte en una cosa endogámica, que se ahoga a sí misma, no tengo el dinamismo que necesito. En cambio, si me conecto con gente de fuera, me funciona mejor. Y esto se ha convertido en algo real. Colaboramos muchísimo más que antes. Estamos todo el rato buscando colaboración con otros proveedores, con otros colegas, con otros socios, colaboración con los consumidores. La colaboración ha pasado a ser algo habitual, que antes nos producía mucha intimidad y que ahora mucha intimidad, no, mucho, pues nos intimidaba, mucha intimidación, y ahora no. No nos produce tanto. Fijaros que antes, cuando uno colaboraba, era porque no tenía. Si eras suficientemente grande, suficientemente potente, no colaborabas. La colaboración era un síntoma de debilidad. Ahora no. Ahora no sucede así. Y eso es increíble. Esto es Yap. ¿Habéis oído hablar de Yap? Que es esta cosa que han sacado, que es una aplicación nueva que han sacado. Tres socios inauditos, que de hecho es lo que más ha llamado la atención de Yap, que se han asociado la Caixa y el Santander con Telefónica para crear una aplicación para cambiar dinero entre móviles, sin necesidad de pasar por los bancos. Esto que llegas a una comida y dices, oye, son cinco cada uno, ¿cómo hacerlo? Bueno, ven, pásamelo al móvil. Te pasan el móvil y tienes ahí, ¿qué va a pasar? Pues, que es parecido a lo que os decía, lo que ha sacado WhatsApp de WhatsApp Cash, que es como algo parecido. Pero lo que interesa es colaboración, es curiosísima. O esto que sacó Starbucks, ahora están cumpliendo este año 8 años, My Starbucks Idea, que es un asunto que, bueno, que todo el mundo los miró con perplejidad, con estos tíos, porque lo que hacen es conseguir ideas de los consumidores. Pero claro, llevan un montón. Fijaros que han sacado 44.000 ideas sobre productos de café, 5.000 ideas sobre capuchinos. Esto se ha convertido en algo que es una fuente de innovación. Que antes era como una fuente, como una amenaza, y ahora dicen, todo lo contrario. O estos tipos. Esta es una iniciativa que ha sacado Domino's en Australia. Domino's Pizza. Domino's dice, oye, consumidor, yo hago pizzas para ti, pero las pizzas son tan tuyas como mías. Somos socios en esto. Entonces, ¿por qué no me dices de qué quieres que te haga la pizza? Claro, ya, pues mira, ya te lo voy a decir. Pero Domino's le dice, lo que pasa es que voy a hacer una cosa más. Si tú me inventas una pizza,
cada pizza que venda te doy el 5%. ¿En serio? ¿El 5% de verdad? Sí, sí, el 5%. Claro, tienes gente que está haciendo 4.500. Bueno, el récord es un tipo que hace $4.500 al mes vendiendo las pizzas que le ha inventado para Domino's. Entonces, ¿qué haces? Que la involucración que tienes con los clientes es alucinante, es pura colaboración. Pero el que colabora diseñando la pizza, colabora también en venderla. Para todos los amigos, oye, ¿has comprado ya mi pizza? Oye, buenísima tu pizza, hazlo. Esto es colaboración. O sea, y también las marcas tienen la sensación de que el mundo de las aplicaciones se está volviendo tan complejo que si tú no consigues involucrar a tus consumidores en que te ayuden a la venta, es muy difícil. O bueno, este es Warby Parker. Warby Parker, todos sus diseños son colaborativos. Esto es una compañía de gafas muy innovadora, que conoceréis porque tiene una cosa curiosa, que es por cada par de gafas que vende, regala otro. Entonces, este año han llegado al 1.000.000 de gafas vendidas, se ha asociado con una ONG, que es otro tipo de asociación, es para difundir gafas en países donde no tienen tanto acceso. Y este es más llamativo todavía. ¿Os suena? A todos os sonará una compañía de coches que se llama Tesla. Es la compañía de coches eléctricos, que es como el líder en el mercado, aunque en España no están, y son coches caros, o sea, que no son, pero son los que empezaron con esto. Entonces Tesla en un momento dado dijo, oye, nosotros queremos transformar el mundo de los coches, pero todo el mundo quiere comprar nuestras patentes. Entonces, y tengo conflictos por patentes pues con todo el mundo, o sea, con General Motors, con Ford, con... Entonces, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Regalo mis patentes. Las regalo. Me pongo la chill, la regalo. Entonces, este es el post en el que Elon Musk, que es el fundador y el presidente de Tesla, dice que las patentes de sus modelos las regala. Esto es como si Coca-Cola dices, oye, la fórmula la regalo. ¿Cómo la regalas? ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que si la gente desarrolla coches con mi tecnología, le va a ayudar a que la tecnología se desarrolle más. Eso es todo el open source, pero claro, open source en este sector, que es un sector tan innovador, tan tecnológico, con tanto gasto en I+D, es como llamativo. Ojo, por ejemplo, otra cosa que han presentado hace nada los de la asociación colega de la AACP de Estados Unidos, las 4As, estos han lanzado los Partner Awards, que son un concurso que lo que patrocina es gente que se asocia. O sea, gente que se asocia. Empresas de publicidad o no, que se asocian entre ellas para proyectos de distinto tipo. Es una cosa también bastante difícil. Bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, hay un mayor control de la voluntad de crecer si estás solo. Y luego hay mayor apertura a la colaboración y también mayor acogida a los riesgos de la colaboración, porque tienes menos miedo, estás más abierto, las marcas son más cambiantes. Vamos al marketing como servicio, que es otra tendencia que también ha cambiado, pero os la cuento con un caso. Uber es una marca perseguida en España, ¿sabes? Sobre todo por los taxistas se han movilizado y han conseguido pues, que Uber sea ilegal en España. ¿Habéis usado alguno Uber en algún país que no sea España? Uber es una aplicación que tú descargas en el móvil y tú cuando quieres un taxi dices, pues yo la probé y es alucinante. Cuando quieres un taxi dices, oye, estoy en calle Churruca, ¿cómo se llama este? ¿Qué número es esto? 14. Calle Churruca, estoy Churruca 14. Entonces, bueno, tú dices, taxis disponibles. Entonces dicen, hay 5. Está Charlie, Pedro, José Antonio, Lucía, Pepe y Ana. ¿Cuál quieres? A ver qué puntuación tienen. Ah, pues mira, yo quiero Ana. Ana me molabas tú. Entonces Ana te dice, tiempo estimado, en 5 minutos estoy en la puerta. Cuando está en la puerta te llega un mensaje y te dice, estoy en la puerta. Entonces tú sales, te subes, es un coche sin nada de taxi, sin nada, tal, te da una botellita de agua, huele bien, no, nunca tienes que esperar, nunca tal, entonces te vas al sitio, llegas y te desmontas y te vas. No hay ni taxímetro, ni tienes que llevar dinero, y luego te llega el correo electrónico la factura, que cargan a tu tarjeta de crédito con la que te has tenido que registrar tu cuenta. Te llega una factura perfecta, que te desglosa el recorrido, te pone la tarifa por hora, te pone el IVA y además con un mapita, que tú ves todo perfectamente todo, y luego te dice, bueno, por cierto, ¿quieres valorar a Ana? ¿Qué te ha parecido el servicio de Ana? Entonces tú entras, pues valoras si Ana te ha gustado o si no, y se queda hecho. Claro, tú una vez juegas Uber, nunca más quieres coger un taxi en la calle. Nunca más.
Y encima cuesta la mitad, ¿no? Cuesta más, sí. Bueno, cuesta la mitad, pero más. Yo he pagado desde Barcelona al puerto la mitad de la mitad del normal. Lo que pasa es que ya, como lo han prohibido, ya no puedo cogerlo. Es una cosa que... Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha hecho para esto? Lo único que ha hecho es rediseñar el servicio. Ha cogido la experiencia de los taxis y ha dicho, voy a meter la tecnología en esto y voy a rediseñar el servicio. ¿Cuáles son los puntos de fricción? La gente de que se queja. Oye, tiene que estar así todo el rato y que luego el taxi está leyendo. ¿Dónde vas? Aeropuerto no. Estoy ya retirado. Vale, vale. ¿Cómo que no? Esto... Oye, ¿puedes poner el acondicionado? Lo tengo estropeado. Vale. No. Oye, ¿juegas? Tarjeta no, no tengo cambio. De 150, joder, digo, lo desconcierto. Es así. Entonces dices... Claro. Que os den. Nunca más, ¿no? Claro. O sea, nunca más. Sí, verdad. Entonces, ahora cada vez más las marcas lo que hacen es que dicen, incluso las agencias de publicidad te dicen, mira, no pienses en publicidad, piensa en rediseñar tu servicio. Cuando estuvimos en ACA hace unos meses, ACA nos decía, mira, ACA es la agencia de publicidad de Kirana, nosotros lo que más nos cuesta es convencer a nuestros clientes que no necesitan publicidad, que necesitan rediseñar el servicio. Hay cantidad de ejemplos de esto, yo pongo unos pocos, pues, por ejemplo, Nike Fuel, que ahora ya lo han dejado de fabricar, pero Nike es un acto creado por RDCA y por ACTA, en colaboración. ¿Y qué es lo que ellos, cuando ellos hicieron la pulsera, qué es lo que querían con la pulsera? ¿Vender pulseras? No, porque la acaban de retirar. O sea, lo que querían era crear una experiencia de marca. Querían crear un servicio. Un servicio que hiciese que la gente disfrutase más usando sus productos. O esta es una aplicación que además está hecha por ACA. Es una aplicación nueva de que ha sido muy premiada, no recuerdo el nombre que tiene. Es de Delta, no sé si sea Delta Fly o... Entonces, ¿qué tiene esta aplicación? Que hace cosas que normalmente nunca hacías en un... Pues tú directamente en la aplicación puedes seguir, o sea, hacer el tracking de tu equipaje, puedes registrar directamente en la aplicación tu asiento, puedes seleccionar las pelis que quieres ver durante el viaje. Puedes hacer infinidad de cosas que antes no podías hacer. Puedes incluso pre-registrar el equipaje. Tienes también, puedes ver las ciudades a las que vas, los destinos, cómo es el aeropuerto, o sea, estas cosas que es rediseñar el servicio. Lo que haces cada vez más, que ahí empiezan a ser lugares comunes, se está hablando más cada vez de touch points, o sea, puntos de contacto, de retail journey, que es como el itinerario. Entonces las marcas, pues, analiza los puntos de contacto, analiza los itinerarios y rediseña el servicio. Porque el servicio es la nueva publicidad. Y ahí está viendo cada vez más, pues eso, lo que son el service design. Y tenemos un tipo de publicidad que no es como publicidad, es otra cosa, es servicio. Bueno, y por último, los datos. Se está hablando, todo el rato estamos hablando de datos. Porque es como si todo el mundo lo supiese todo sobre nosotros. En el CES de este año, el CES es bastante curioso porque es el Consumer Electronics Show, este que es en Las Vegas todos los años, acaba de ser. Todo el mundo ha hablado de todo, pues de wearables, han salido cantidad de cosas aquí, ¿no? Mucho de tecnología, y cada vez hay más gente de comunicación y más marcas, ¿no? O sea, antes era una cosa que iban la gente de tecnología porque es electrónica de consumo. Y este año, ¿qué se ha hablado más? Pues de wearables, de impresión 3D, de internet de las cosas, del coche, el coche sin conductor, y sobre todo de datos. Y como todas estas cosas, en el fondo son como una especie de herramienta de recolección de datos para saber más sobre el consumidor y hacer más cosas con ellos. Hay un montón de cosas, ¿no? O sea, esto es lo que os acabo de contar. Amazon, por ejemplo. Amazon es el maestro de los datos. Pero acaba de sacar un asunto que ha patentado y es increíble. Que le llaman Amazon Anticipatory Shipping. Que es, yo antes de que me pidas las cosas, ya te preparo el envío. ¿Y cómo haces? Con algoritmos. Yo sé que tú siempre me pides esto, pues ¿por qué no me lo vas a pedir esta vez? Entonces sé que siempre que sean estas circunstancias y estás en estos momentos, ¿cierto? Me vas a pedir esto. Entonces yo ya te lo preparo y lo dejo pre-enviado. Esto te ahorra muchísimo gestión de Amazon, ahorra mucho gestión de transportes, porque puedes aglutinar transportes en función de... Y bueno, te va a decir, ¿no? Claro, esto es intimidante, ¿no? Dices, esto es gestión de datos. Tú con los datos puedes hacer cosas maravillosas que antes no... O estos, Netflix. Netflix es, todo el mundo lo pone como ejemplo. Netflix no lo tenemos en España, es una pena porque... Pero Netflix, todo el mundo lo pone como ejemplo. Está a punto. Está a punto, pero todavía tú me entras a ver que no está todavía localizado en el país. Pero bueno, está dando. Entonces Netflix todo el mundo lo pone como ejemplo de gestión de datos de usuarios. De hecho, ellos no solamente utilizan los datos de usuarios para dar recomendaciones personalizadas, sino también para crear películas.
De hecho, House of Cards es una película diseñada con datos sacados y producida por Netflix. Entonces, Netflix, ¿qué dice? Bueno, yo sé que le va a gustar a la gente, qué tipo de personaje, qué desenlaces buscan, qué momentos, qué cosas crean más audiencia. Es verdad que luego lo tienes que poner y siempre añades un toque creativo, que eso no te lo pueden dar los datos, pero creo que la gestión de datos es... O por ejemplo, Walmart, otra cosa que has estado hablando, Walmart está muy preocupado porque Target, que es otro de los grandes distribuidores, le está ganando la batalla en lo que es Store Navigation. ¿Store Navigation qué es? Que han hecho un software que, según tus compras previas, tú cuando entras en la tienda, te dicen qué recorrido tienes que hacer para gastar menos tiempo. Entonces tú tienes tu aplicación y dices, señor de Los Ángeles, te recomiendo que empiece por el pasillo 1, siga por el pasillo 2 y la oferta que a usted siempre le gusta está en el pasillo 5. Pero ¿cómo lo sabes? O sea, vas jugando con los datos. Walmart es famosa, que siempre ha sido muy famosa por cómo adaptaban los datos del clima a sus ofertas. De hecho, ya lleva muchos años haciendo eso. Seguro que habéis oído hablar de ello, porque son como muy... ¿Cómo están en eso? Y luego tenemos, esta es la campaña que la conoceréis muchos, que no la voy a poner, pero que también con los datos la preocupación que tenemos normalmente es cómo le damos un contenido de emoción. Esto es una campaña creada por, no sé qué gente, creo que Dentsu, pero creada con para Honda, con los datos de cuando Ayrton Senna ganó en el 89, los datos de la telemetría, ganó en Suzuka el campeonato del mundo de Fórmula 1. Y entonces recrean una vuelta con luces y con sonido, que es maravilloso. Es la magia de los datos. Siempre estamos con eso. Pero con los datos tenemos mucha caja. Ahora mismo se está hablando todo el rato de que los datos son el petróleo, ¿no? El new oil. Y es verdad. O sea, lo son, ¿no? Muchas agencias se están moviendo en este terreno, ¿no? Están tratando de crear unidades que les ayuden a gestionar los datos. Están ofreciendo a sus clientes capacidad para innovar a partir de la información. Claro, con los datos hacemos muchas cosas. No sé, los datos siempre han sido... Conocer al cliente siempre ha sido algo que caracteriza a un buen vendedor, ¿no? A mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo, y claro, la gente me conoce. Ya sabes, paso por la carnicería y me dice, oye, hoy no te lleves esto, es que no te va a gustar. Otro día paso y me dice, oye, que tengo el cordero que siempre te compras. O sea, tengo buenísimo, o sea, llévatelo que se me va a acabar. Entonces yo digo, oye, pues ya, mola, pues esto, que me traten así me gusta. Y las marcas cada vez tienen datos para tratar mejor al consumidor, pero no saben manejarlos. Y las agencias se están metiendo en ese mundo para tratar de, bueno, de sacar magia de los datos. Bueno, creo que con esto termino. He hecho una pasada demasiado rápido, o sea, que quizás también estuviese mejor que quería ajustarme al tiempo, que pudiésemos haber interactuado un poco más. No sé, si queda un poco de rato, también podemos interactuar un poco. Veis que es un resumen un poquito apresurado, pero que no está todo, pero sí que están algunas de las cosas de las que más se está hablando en el sector, que más nos preocupan a todos. Algunas ilustradas con casos, otras no. Esto os lo pasaré para que lo tengáis. Los informes que hacemos son más amplios, ¿no? Porque también tenéis más tiempo y son tres en vez de uno al año. Pero bueno, pues agradezco así el interés. Y cualquier cosa, pues me decís, ¿no? O sea, no sé si a Carlos tenemos ahora 5 o 10 minutos. Tenemos contenido, ¿no? O sea, ¿cuándo deja de ser publicidad antigua y se convierte en contenido, ¿no? ¿Qué es lo que define, hostia, esto no es publicidad de la vieja, esto es contenido, ¿no? O sea, me parece que hay un debate como... Hay un debate porque no están claras las... No. O sea, no están claros los límites. Normalmente lo que dices es que el contenido, la publicidad empuja, digamos, o sea, es como que más mucho ha sido, y el otro lo que hace es que despierta tu interés, o por dos cosas, o porque te entretiene, o porque te da información. Entonces tú tienes contenido que lo que haces es una marca que te entretiene y crea lazos contigo porque te entretiene. Entonces es como branded content, o otro porque te da información interesante o formación interesante. Sí. Por ejemplo, mucho del marketing de contenido es recomendación sobre cómo comprar un coche, ¿no? Que ha sacado recientemente Skoda con este señor tan famoso, el de los ninjas, este, que es tan simpático. ¿Cómo se llama este? Abadía, Leopoldo Abadía. O Movistar, por ejemplo, con el canal este que tiene para pymes en Twitter, pues eso es marketing de contenido, te da información útil. Entonces es con un poquito desinteresado, o sea, en vez de pensar, oye, te tengo que convencer de algo, es, te voy a dar cosas que sé que te van a gustar, o porque te entretienen, o porque te interesan, y a partir de ahí, me hago socio contigo. Yeah. O sea, que es... Sí, pero es una línea como complicada, muy, ¿no? Muy porque, o sea, los esfuerzos de Super Bowl, ¿no? Son contenidos, son publicidad, porque luego, hostia, la peña le encanta, se lo pasa. No, pero como más cercano, por ejemplo. Pero es que lo que está viendo es que cada vez se acompañan mejor.
sea, fíjate el anuncio de loterías de este año. Tú ves el anuncio de loterías y el anuncio de loterías, sin pensar en marketing de contenido, nunca hubieses hecho loterías. Lo que haces es que es un anuncio que sale en la tele y 8 que están en internet. Y además te cuenta la noticia, te lo cuentan antes, como branded content. O sea que es, te lo cuentan antes, te cuentan el después, te cuentan las historias paralelas, la gente lo mira, lo comparte. O sea que es, bueno, ese es el, y luego tienes que hacer un punto de activación para que eso se, claro. O sea que antes sí que es verdad, porque sería el juego de un poco de push para generar mucho pull, ¿no? De hecho antes se veía que era, se veía, todo el mundo decía, ahora llega el marketing de contenidos, la publicidad se va a morir, y ahora ves que no se muere. Todo lo contrario, se necesitan mutuamente. Exacto, exacto. Entonces ves que el marketing de contenidos, lo mismo que los virales, antes de, no, yo hago un viral y funciona solo. Y eso pasa una vez cada década. Pero en cambio, si lo activas un poco, pues aquello funciona mucho mejor. Entonces usas publicidad para activar. La publicidad tiene muchísima más difusión gracias a que, bueno, pues se distribuye como contenido por otros lados. Se toleran más los formatos largos. ¿Se acuerdan el anuncio de la cerveza esta, el del año pasado de la Super Bowl, ahora que sale? El de Newcastle. Que era la actriz esta, que sale un anuncio explicando por qué no ha podido salir un anuncio de la Super Bowl. Que habían dicho que salía, pero al final no pudo ser. Entonces, estos tipos consiguieron tanta notoriedad como un anuncio de la Super Bowl sin salir en la Super Bowl. Porque era todo un anuncio que sacaron a través de internet explicando por qué no habían salido al final. Y ella se quejaba, me dijeron que iba a estar, pero además cabreada, tal, es como, o sea, muy, muy simpático. Dos preguntas concretas, lo de Mairis, no, me imagino que no todo, no sé cómo funciona, si no todos los bancos tienen esta posibilidad o no hace falta o cómo funciona. Y luego la segunda era lo de DuckDuckGo, ¿cuál es su modelo de negocio si no rastrea para ofrecer publicidad? O sea, Mairis no tiene nada que ver con los bancos, es como un llavero, el llavero que tienes en tu... O sea, es, más que con el banco, lo que tienes acceso a tu llavero a través de internet, es como si yo aquí tuviese un lector digital. Uh-huh. Lo que pasa es que yo lo tengo vinculado a través de mi llavero a todas mis passwords. Entonces, soy yo el que lo uso. Uh-huh. O sea, al banco le llega mi password y mi identificador. Vale. Pero lo centralizas a través de un dispositivo que va con tu iris. Básicamente es eso. Y luego DataCo no sabe todavía el modelo de negocio que va a tener. O sea, es una de estas empresas que sale y dice, ¿qué modelo de negocio? Todavía no lo sé. Pues es como si le preguntas a Twitter. Twitter todavía no lo sabe. Está empezando a ganar un poquito de dinero, pero... Lo que pasa es que les han metido 300 millones ahora, un fondo árabe. Entonces están ahí haciendo un poco. Entonces, modelo de negocio todavía no tienen. Lo que sí que están creciendo en usuarios mucho, que es como la primera etapa en la que normalmente se mueven todas estas empresas. Yo quiero volumen. Cuando tenga volumen, es como cuando tenga audiencia, pues ya se me ocurrirá algo. Y lo que ven es que hay una sensibilidad para eso. O sea, hay gente que quiere buscar sin ser rastreado. Entonces están ahí. Me llama la atención que ya no se hablará de eBay, no aparezca en la presentación. Ya no es nadie, eBay o... No, sí, eBay es súper interesante. Pero creo que ya es más una cosa consolidada que algo nuevo. Pero vamos, eBay es un... Sí. Si ahora se llama Alibaba. ¿No? 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 ¿eBay? Bueno, no es Alibaba el que se lleva la pero pasta. Sí, eBay sigue siendo muy potente, sigue funcionando muy bien, pero es como tampoco he hablado nada de eBay, tampoco he hablado... O sea, aquí yo no he hablado de todo de todos los que están jugando en este mundo, ¿no? Tampoco has hablado de las gafas virtuales, ¿no? Tampoco las has dejado fuera por alguna razón, supongo. Bueno, no sé, también se está hablando mucho, Oculus, sí. Sony, que es la de marca, sí. Sony, y ahora también está con la Note 4, ¿no? Samsung, ¿no? Que ha sacado ya Gear, Samsung Gear, ¿no? Gear VR. Uh-huh. Que, no sé. Y luego por ejemplo, todos los de... ¿Cómo se llaman los que han comprado? No me sale el nombre. O sea, Facebook compró a los mejores en esto. Y de hecho, ¿ves esto? En nuestras sesiones sale, pero claro, a mí no me da tiempo. Me da tiempo a meterlo todo. O sea, no he contado todo, pero eBay claro que es un player interesante. O sea, que creo que no está... De todas formas, ¿tú no crees que hay mucho buzzword? Estamos aquí hablando todo lo que hemos visto y todo lo que has dejado fuera. Esto no está confundiendo mucho tanto al directivo de marketing, que ya no sabe ni por dónde coger a la gente o cómo, qué canal. Luego hemos visto gafas, Google sale, todo el mundo hablando de las gafas, luego las gafas se quitan porque al final no van a ningún sitio. Y lo mismo ha pasado con la publicidad que estamos hablando, el content marketing, que es lo de siempre, lo empaquetamos de otra forma, nos liamos todos, estamos todo el día aquí hablando, perdiendo mucho tiempo. No, es verdad, sí, hay que ser también un poco críticos. Es decir, todo esto... A veces dices, esto es una burbuja enorme que no sé a dónde nos lleva. Y al marketero. Es que ves que... no todo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay cosas también interesantes, ¿no? Sí, para encontrar las interesantes,
necesitas estar un poquito al tanto. O sea, me parece que antes, como, no, como pasaba muchas menos cosas, te decías, vale, mira, si me desentiendo, no da igual. Ahora si te desentiendes, te pierdes lo malo, pero también lo bueno. Entonces, es complicado. Entonces, claro, se ha vuelto complicado el tema. O sea, por ejemplo, lo de la realidad virtual que decías, son los de Oculus que compró Facebook hace nada. Es verdad, pues. Oculus Rift, ¿no? Oculus, sí. Oculus, sí. Entonces, estos tipos, o sea, Facebook está metiendo una pasta en eso. Entonces, todo el mundo dice, hicieron su primera conferencia de desarrolladores este año. Entonces, ¿y esto va a llegar a un lejos? Pues, no tengo idea, pero a mí me interesa saber qué está ahí. Porque, pues, invertir en eso, pues, yo creo que ahora mismo también en el sector de la publicidad, todas las marcas tienen que tener. Que este es lo difícil en la innovación. Tienes que tener un porcentaje de tu tiempo y de tus recursos que los dedicas a innovar, porque si no te quedas fuera. Pero no todo, porque te puedes ir al huerto. Entonces, esto, por ejemplo, los grandes lo han hecho muy bien. Coca-Cola o Procter, siempre dicen, bueno, pues yo el 10%, luego el 15%, luego el 30%, luego el tal. Poco a poco. Y creo que me parece que en el sector de la publicidad tienes que estar un poco adaptando. No quieren tomarlo muy en serio porque hay mucho password, claramente. Pues te digo, pero está un poco. Bueno, pues espero no haber confundido mucho. Esto nunca sabes si confunde más o aclara, pero bueno, espero que os haya sido útil. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.